Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por estar en esta sesión. Y muchas gracias también a Hugo por permitirme formar parte de este proyecto que me parece sumamente interesante, sobre todo tomando en cuenta que todos ustedes están relacionados con labores que tienen que ver con el turismo, turismo histórico, turismo arqueológico, y me parece que es básico que todos nos sigamos capacitando con relación a estos temas, ¿no? Para ofrecer un buen servicio para las personas, que es finalmente aquí a dirigir las cuestiones del patrimonio cultural. Y pues bueno, efectivamente la sesión que vamos a tener el día de hoy, esta tarde, pues tiene que ver sobre un grupo social, un grupo de personas, de sociedades que últimamente, en las últimas décadas, yo diría de 30 años para acá, ha adquirido una relevancia muy importante en términos de la conformación de la identidad nacional mexicana, aunque siempre han estado ahí desde el periodo colonial temprano, como lo vamos a ver, pero que han adquirido relevancia en términos que en cuestiones relacionadas sobre todo con políticas identitarias, políticas públicas, identidad nacional, identidades de género incluso, que son las poblaciones de origen africano en México. Yo hago mucho énfasis en Veracruz porque es el tema de mi tesis doctoral, como ya mencionó Hugo, acertadamente, pero finalmente son poblaciones que históricamente han estado en todo el país, en todos los estados. Vamos a hablar un poquito del censo 2020. Vamos a ver que estas poblaciones están prácticamente en los 32 estados de la República, ¿no? Es decir, son poblaciones que están a lo largo y ancho del país y con una trayectoria histórica, pues básicamente desde los inicios del periodo virreinal. Y pues bueno, sí, como comentaba Hugo, pues si alguien tiene alguna pregunta a lo largo de la plática, siéntanse en la libertad de hacerla, no hay ningún problema para hacerlo más dinámico y ir aclarando dudas a lo largo de la sesión. Entonces, pues voy a comenzar con una pequeña presentación de PowerPoint que hice y para ir comenzando de una vez. Ahí me parece que ya la están viendo, ¿verdad? Sí. Perfecto. Ay, creo que pasó algo. Se cerró, ¿verdad? Sí, ¿O se sí la cerró. ven? Ah, la voy a... La voy a compartir de nuevo. Bueno, ahí voy ya, ya estoy compartiéndola de nuevo. Y ahora ya la ven, ¿verdad? Sí. Listo, ahora creo que sí ya la ven todos, ¿verdad? Me parece que ya. Sí, perfecto. Ok, pues bueno, como ustedes ya vieron en la descripción de esta plática, pues el tema es la identidad afromexicana en Veracruz. Mi nombre es Gerardo Jiménez Otero, como comentó Hugo, efectivamente soy arqueólogo de formación y actualmente estoy concluyendo mi tesis doctoral en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con justamente el tema de los pardos, morenos y mulatos en la costa central de Veracruz durante el siglo XVIII, específicamente en el tema de los cuerpos milicianos, estos cuerpos de defensa que tuvieron un papel muy importante dentro del siglo XVIII, dentro de las políticas de la monarquía católica, de la corona, para la defensa de los territorios en lo que era el virreinato de la Nueva España. Entonces, la identidad afromexicana en Veracruz, y bueno, vamos a comenzar. Bueno, el objetivo de esta presentación es conocer de manera general las características africano en la costa del Golfo de México durante los siglos XVIII y XIX y relacionar estas características con las actuales poblaciones afromexicanas. Es decir, tratar de entender un poco, de establecer algún tipo de relación en términos históricos y antropológicos de cómo estas poblaciones que han estado históricamente presentes en México, y bueno, en la Nueva España y México desde el siglo XVI, han influido, han contribuido en la conformación
de las prácticas sociales, históricas y culturales del país, de primero la Nueva España y posteriormente ya desde el siglo XIX de México, de cómo estas personas que históricamente han sufrido un proceso de invisibilización histórica por parte del Estado mexicano, pero que en los últimos años han adquirido relevancia en términos políticos y sociales, cómo estas personas han contribuido de manera muy importante a la conformación de la identidad nacional, de esto tan ambiguo y esta noción tan abstracta, tan complicada que es la identidad nacional, pero cómo estas personas han contribuido a la conformación social de México y de Veracruz, que ha sido históricamente uno de los lugares donde más se ha sentido la impronta afrodescendiente en el país. Veracruz como uno de los lugares claves para entender los procesos de afrodescendencia en el contexto de México, ¿no? Ahí les pongo, por ejemplo, una imagen de un soldado pardo del siglo XVIII, de un documento que me encontré en el Archivo General de Indias, en su página, en su base de datos, y ya pobladores afrodescendientes en el México contemporáneo, en el contexto del siglo XXI. Entonces, un poco la idea es entender cómo podemos rastrear de alguna forma, este que es un tema complicado, pero cómo podemos rastrear este proceso cultural de larga data que viene desde el siglo XVI y que llega hasta el siglo XXI. La estructura de la exposición tiene que ver, o sea, decidí dividirla con base a tres secciones, a tres elementos. Una, estos generales que nos van a ayudar a entender un poco más o menos de qué estamos hablando, algunas nociones, algunos conceptos que aparecen en las fuentes históricas de los siglos XVIII y XIX, incluso antes del siglo XVII, y algunos conceptos que también nos van a ayudar a entender a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de afrodescendientes, afromexicanos, para el caso de las fuentes, pardos, morenos y mulatos, es decir, todo este entramado de conceptos que a veces pueden parecer un tanto confusos, pero que nos sabe que es importante tener un poco de claridad sobre qué es lo que estamos hablando para tratar de determinar un poco las características sociales y culturales de estas poblaciones que, como les mencionaba, pues han sido fundamentales en la conformación de la identidad, de este tema complejo de la identidad nacional de los mexicanos, ¿no? La segunda parte tiene que ver con los africanos y los afrodescendientes en una perspectiva histórica, que es como el grueso de la exposición, que tiene que ver con cómo se ha transformado esta idea, la noción del afrodescendiente, de las poblaciones de origen africano, tanto en Nueva España como en el México independiente, y el impacto que este fenómeno histórico, que esta perspectiva histórica ha tenido en la conformación de la identidad afrodescendiente y de la identidad afromexicana. Y finalmente vamos a hablar un poco ya de las poblaciones de origen africano en el México contemporáneo, de cómo han adquirido relevancia en términos sociales, culturales y políticos, cómo son personas que se mueven, que son muy activas políticamente y que están en constantes procesos de lucha y de reconocimiento político, ¿no? Como les mencionaba, apenas el censo de hace 2 años, el 2020, por primera vez incluyó una pregunta específica sobre reconocimiento, sobre autoadscripción identitaria de las poblaciones de origen africano en México. Y como veremos un poco las cifras, hay aproximadamente 2.5 millones de personas que se reconocen como afrodescendientes como en el siglo XXI, en el año 2020, sin tomar en cuenta, evidentemente, personas que probablemente por cuestiones de racismo, discriminación o prejuicios evitan o tratan de deslindarse de este pasado africano, pero por lo menos 2.5 millones de mexicanos se reconocen como afrodescendientes. Entonces, un poco para tratar de seguir esta secuencia narrativa, introducción, perspectiva histórica y las poblaciones de origen africano en el México contemporáneo a la luz, sobre todo, del censo 2020, ¿no? Entonces, para ir ya comenzando un poquito, la primera parte, parte 1, introducción y conceptos generales y también algunos estereotipos y lugares comunes, africanos, afrodescendientes, afromexicanos, afroveracruzanos. Todas estas denominaciones, en general, y como es evidente, pero no está de más recordarlo, tienen la raíz afro. Esto es evidente y nos remiten a un lugar de origen, el continente africano. Es decir, todo este gran y complejo continente africano con realidades históricas muy, muy, muy complejas, muy marcadas, que no son homogéneas, que tienen una variabilidad cultural impresionante y que van desde la costa del mar Mediterráneo, en la parte mediterránea de África, hasta el Cabo de Buena Esperanza, hasta la parte de Sudáfrica. Es decir, todo este complejo continente es
evidentemente, y no está de más recordarlo, el origen de estas poblaciones, ¿no? Es decir, todo el continente africano como germen, como simiente de la cultura africana con todas sus variantes. Tenemos que tener muy en cuenta que África no es una entidad histórica homogénea, hay muchas variantes lingüísticas, culturales, políticas, en términos de organización social, en términos antropológicos, es decir, África, evidentemente, como el origen de la población afrodescendiente, no solo de México, sino que hay que tener en cuenta que ha habido y hay muchos procesos diaspóricos desde África hacia el continente americano, desde el siglo XVI, que tiene la negrera con la trata transatlántica y el comercio triangular, pero estos procesos diaspóricos continúan actualmente, ¿no? Es decir, siguen llegando africanos al continente americano, fundamentalmente con el objetivo de llegar a Estados Unidos, y como sabemos, y como lamentablemente hemos podido darnos cuenta a través de las noticias, estos movimientos diaspóricos, estas migraciones, siguen atravesando por el país, enfrentando muchas cuestiones que tienen que ver con políticas migratorias mexicanas represivas, estereotipos negativos de la gente, discriminación, racismo y demás. Es decir, la diáspora africana continúa en el siglo XXI. Entonces, África como el origen de estas poblaciones. Entonces, como les mencionaba, tener en cuenta que el continente africano no es homogéneo, ni estático, ni en términos demográficos ni culturales. Hay, si no me recuerdo, se me fue el dato ahorita, pero creo que aproximadamente 53 estados nacionales africanos, cada uno de ellos con sus propias particularidades históricas, culturales, sociales, y cada uno de estos países tiene evidentemente grupos étnicos que se autoadscriben de manera diferente y viven de manera diferente el ser africano, ¿no? Para nosotros, evidentemente, la cuestión africana, la cuestión de la afrodescendencia, tiene que ver mucho con una cuestión de exotismo, una cuestión religiosa que tiene que ver con el mundo islámico, por ejemplo, pero también se relaciona con el mundo católico, con el mundo cristiano. Es decir, toda esta variabilidad cultural de África tenemos que tenerla muy en cuenta porque nos evita o hace que, evita que caigamos en generalizaciones y lugares comunes como si todos los africanos fueran lo mismo. Es decir, cuando pensamos en África, pensamos en este continente de población negra, de población afrodescendiente, pero en el continente africano, por ejemplo, también hay población blanca, la parte del Mediterráneo africano, también hay población africana blanca migrante, los ingleses que llegaron, por ejemplo, a Sudáfrica. Es decir, África, entenderla en términos culturales. No toda África es la misma, hay una variabilidad de lenguas y una gran variabilidad de prácticas culturales. Entonces, para tratar de entender un poco cómo esta variabilidad cultural impacta y va a influir dentro de los procesos históricos del continente americano, la Nueva España y la costa de Veracruz durante los siglos XVII, XVIII y XIX, pues tenemos que tomar en cuenta que esta variabilidad cultural no es únicamente una cuestión moderna, contemporánea. Esta variabilidad cultural se da desde los inicios desde por lo menos el siglo XV, y pongo esta fecha desde el siglo XV porque es cuando se inicia el proceso de la trata negrera, del comercio transatlántico de esclavizados desde principalmente, o sea, a Nueva España llegaron africanos de todo el continente africano, pero fundamentalmente llegaron de la costa oriental, de la costa de Senegambia y Mali, y posteriormente del África Central, de Congo y Angola. Es decir, el proceso, la diáspora africana, los procesos de esclavización están geográficamente situados. Es decir, como les mencionaba, la variabilidad cultural de África se expresa en los lugares de donde llegaron esos esclavizados. Una cosa que contribuyó de manera negativa a borrar, a homogeneizar las identidades culturales de las poblaciones africanas que llegaron a Nueva España desde el siglo XVI, es que una vez que llegaban a la Nueva España, a todos se les incluía dentro del calificativo como africanos. Es decir, para cualquier persona que llegara de África era un africano, evidentemente, porque provenía de ese continente, pero se borraba la identidad regional, local, muy particular que tenía cada una de esas personas. Es decir, se homogenizaban y para todas las personas de Nueva España eran africanos. Vinieran de la costa de Senegambia, vinieran del Congo, vinieran de Angola, vinieran de Mozambique, se pasó por un proceso de como llegando a Nueva España, eran africanos. Evidentemente, algunas fuentes nos muestran algunos calificativos como negro de Guinea, negro de Angola, pero finalmente estas, aunque denotaba una cuestión identitaria más específica de una región, terminaba
por borrar toda esta variabilidad cultural. Entonces, se homogenizaba a las personas que llegaban de África bajo el simple calificativo de africanos, angoleños, guineanos, para términos de clasificación social. Y aquí les pongo, por ejemplo, un pequeño mapa de un libro de Velázquez e Iturralde, en el cual podemos ver entre los siglos XV y XVII todos los reinos y pueblos africanos, todas las sociedades complejas que existían en el continente africano, lo cual nos denota lo que les mencionaba anteriormente, esta variabilidad cultural y variabilidad histórica. África no es lo mismo, hay variantes en cada una de las regiones, y en el siglo XV uno suele pensar todavía en el continente africano, en la historia del continente africano, como este continente perpetuamente condenado al subdesarrollo, pobre, con sociedades atrasadas relativamente y con sociedades con comportamientos que se alejan del comportamiento aceptado occidentalmente. Pero en el siglo XV y entre los siglos XIV, XV, XVI y XVII, las sociedades africanas eran sociedades altamente estratificadas que comerciaban de tú a tú con los imperios europeos y que evidentemente sufrieron un proceso de colonialismo y colonialismo y colonización brutal, terrible, un saqueo de recursos y de seres humanos terrible, que devino, ahora sí, en procesos de subdesarrollo económico, político y social. Pero en el siglo XV, África era un territorio pujante, variable y con una riqueza cultural impresionante. Es decir, entender al continente africano no como algo homogéneo, sino entenderlo como un continente en constante movimiento, aunque a veces los lugares comunes y los prejuicios que tenemos sobre este continente, que nuestro sentido común y los lugares comunes que tenemos sobre él, nos ayudan a explicar. Es decir, entender África como un continente muy complejo. Ahora, como les mencionaba, hay que entender que esta variabilidad cultural se refleja en las personas que van a llegar al continente americano y a la Nueva España en particular. Es decir, personas de distintas regiones del continente van a llegar a distintas áreas de América desde la última década del siglo XV. Como vamos a ver más adelante, vamos a ver que, por ejemplo, lugares como Brasil, como Cuba y evidentemente como Estados Unidos, que fueron países como les mencionaba, Cuba, Brasil, Estados Unidos, que fueron sociedades esclavistas, es decir, que basaron razón de ser, sus modos de producción y sus dinámicas económicas en la esclavización, fueron los países que más personas de origen africano recibieron desde el siglo XVI. Países como Brasil o Estados Unidos, como bien sabemos, van a abolir la esclavitud hasta ya muy entrado el siglo XIX, cuando en países como México, por ejemplo, lo vamos a ver, esta fue abolida desde el año de 1829, cuando era presidente Vicente Guerrero, presidente que muy probablemente era afrodescendiente. Es decir, todos estos países, Cuba, Brasil, Estados Unidos, fueron sociedades esclavistas y fueron los que más africanos esclavizados recibieron desde el siglo XVI y XVII y hasta el siglo XIX. Pero esto no quiere decir que países como México no hayan tenido población esclavizada desde los inicios de los procesos de conquista y colonización a partir de 1519. Es decir, esto influye en muchas de las ideas que por momento las personas tienen sobre los africanos y afrodescendientes en México. Muchas personas piensan que en México no hay africanos, que no hay afrodescendientes, cuando lo que les mencionaba, por lo menos, a partir del censo 2020, 2,5 millones de personas se reconocen como afrodescendientes. Entonces, entender esto, cómo los procesos diaspóricos y cómo los procesos de llegada de africanos al continente americano tuvieron una larga data, un largo desarrollo, cómo fueron procesos diferenciados. No es la misma la esclavización de los africanos y afrodescendientes en Estados Unidos que en México. Es decir, son procesos históricos diferenciados, procesos históricos que tienen características muy marcadas y muy específicas. Evidentemente podemos hacer paralelismos en términos explicativos, en términos conceptuales, pero son procesos históricos distintos. ¿Por qué? Porque a los distintos territorios del continente americano llegaron personas de distintos lugares. Entonces, ahora, esclavización y comercio de personas, una semblanza histórica. Como les mencionaba, la esclavitud, el proceso de esclavización de africanos y afrodescendientes en el continente americano es un fenómeno histórico. Es decir, cuando hablamos de que algo es un fenómeno histórico, un proceso histórico es que tiene un inicio, un desarrollo y un final. Es decir, surge en un momento y se va transformando a partir de las características históricas, sociales y políticas de una determinada región y probablemente termina. Es decir, los procesos históricos no son cosas dadas en abstracto, dadas de manera natural. Son procesos que surgen por las necesidades sociales, por las necesidades humanas, y en ese sentido adquieren características muy particulares. Y la esclavización no fue la excepción. La esclavización de africanos en el continente americano
son fenómenos históricos muy concretos que adquieren características muy específicas en cada una de las regiones en las cuales se desarrollaron. Por ejemplo, lo que les mencionaba, el caso de Brasil y Cuba, que está muy relacionado con el cultivo de la caña de azúcar, la parte sur de Estados Unidos, que está muy relacionada con el cultivo de las plantaciones de algodón, y en Nueva España, que hay un poco una mezcla de todo, ¿no? Cultivo de caña, cultivo de algodón, y un aspecto muy importante, la vaquería, la cuestión del ganado, del arrío del ganado, en el cual las poblaciones de origen africano fueron fundamentales para la difusión de una práctica cultural muy importante, muy de la costa central de Veracruz, sobre todo en el siglo XIX. El jarocho, esta idea del jarocho veracruzano, que por ahí les compartí un artículo que espero que hayan podido leer, la idea del jarocho veracruzano, mucho del siglo XIX, que el término jarocho no aparece en las fuentes hasta el siglo XIX, es una construcción identitaria del Estado Nacional Mexicano, en el caso veracruzano. La idea del jarocho veracruzano tiene mucho que ver con esta idea del ganado, de la cría del ganado y de este personaje que vivía en Veracruz, en la costa central, que se dedicaba a la cuestión ganadera. Entonces, en ese sentido, el comercio triangular, este proceso, y les pongo una imagen, que se fundamentaba, como su nombre lo dice, en una ruta a partir de tres eslabones. Una primera que iba de Europa hacia África, a traer personas, a esclavizar personas. Estas personas se llevaban o se traían al continente americano, se distribuían desde Sudamérica, Nueva España y Estados Unidos, y posteriormente estos barcos que llegaban cargados con esclavizados africanos regresaban al continente europeo con un sinnúmero de productos: ron, azúcar, en el caso de la Nueva España, la plata y el oro, tabaco y diversos metales. Es decir, este comercio triangular como un primer eslabón histórico, como un primer elemento que nos permite entender cómo fueron llegando los esclavizados africanos al continente americano. Es decir, entender cómo los flujos comerciales en un primer momento, sobre todo en el siglo XVI y XVII, en el siglo XVIII, por lo menos para el caso de la Nueva España, la esclavitud decae, ya no es un fenómeno realmente importante, pero por lo menos en el primer siglo y medio de colonización en Nueva España, el proceso de la trata negrera, el comercio triangular, va a ser muy importante, ¿no? Entonces, entender la esclavitud y la esclavización como un fenómeno histórico, primero, en un primer momento, a partir del comercio triangular. Entonces, en ese sentido, ya vemos, estamos viendo un poco que la historia de las poblaciones, para el caso de Nueva España y para el caso de la costa central de Veracruz, tiene mucho que ver con contextos históricos muy concretos, muy particulares, lo cual nos evita o nos ayuda a evitar lugares comunes, prejuicios y generalizaciones históricas y culturales. Es decir, algunos estudios históricos, muchos investigadores que se han dedicado al estudio de las poblaciones de origen africano en México, han insistido en la importancia de evitar, también reducir, y esto es muy importante, la historia de las personas de origen africano al sufrimiento y a la tragedia. Por ello se debe considerar la historia de África previa al comercio transatlántico y previa a los procesos de colonización. Es decir, por más de que evidentemente la esclavización de personas de origen africano y la esclavización en el continente americano y en Nueva España fue un proceso brutal, terrible, que deshumanizaba a las personas porque realmente fue un proceso grave y terrible, pues evidentemente no tenemos que reducir las experiencias históricas de los africanos y afrodescendientes al sufrimiento y a la tragedia, porque si reducimos la identidad histórica de estas personas únicamente al sufrimiento y a la tragedia, los estamos victimizando. Hay que tratar también de entenderlos como sujetos sociales que tenían intereses, motivaciones, que tenían cartas de negociación. Esto lo vamos a ver en algunos ejemplos. Es decir, tratar de evitar concebirlos o entenderlos siempre como víctimas. Eran personas, y lo siguen siendo actualmente en el siglo XXI, eran personas que tenían capacidad de agencia, capacidad de tomar sus propias decisiones, capacidad de negociación, se movilizaban socialmente, y como lo vamos a ver también un poquito más adelante, muchos de ellos lograron insertarse dentro de corporaciones como el ejército, como los gremios de comerciantes, como pintores. Muchos de ellos llegaron a ser pintores importantes en la Nueva España. Es decir, no reducir la identidad histórica de las poblaciones de origen africano únicamente al sufrimiento y a la tragedia, no victimizarlos, porque se les está restando capacidad de agencia y capacidad de tomar sus propias decisiones. Entonces, entenderlos como actores sociales dinámicos, con gran capacidad de agencia, con grandes capacidades de negociación, y entender que fueron sujetos, como cualquier persona, que tenían intereses y motivaciones.
Como les mencionaba, se debe de dejar de lado el discurso victimista de las poblaciones de origen africano y entenderlos en múltiples aspectos, como soldados, como comerciantes, como arrieros, como esposos, como hijos, como padres de familia, como madres de familia y como personas que tenían evidentemente intereses en la vida. Evidentemente el sistema, la sociedad novohispana por lo menos del siglo XVIII, era una sociedad estamental, era clasista, era finalmente una sociedad de antiguo régimen, era una sociedad que estaba fundamentada en muchos aspectos y uno de ellos en la calidad de las personas. Ahorita vamos a explicar más o menos a qué nos referimos con el término de calidad, que en el siglo XVIII en Nueva España era muy importante. Entonces aquí, por ejemplo, les voy a poner unos ejemplos de fuentes, de archivos del siglo XVIII, en los cuales vamos a ver algunos de los ámbitos de desarrollo de estas personas que adquirían con base al tiempo y con base a la importancia social que adquirían. Aquí, por ejemplo, les pongo el ejemplo de un señor que se llamaba Juan de los Santos, que era un pardo libre, un sargento. Es decir, evidentemente los afrodescendientes, en este caso los pardos, en un momento vamos a explicar qué era un pardo, lograban tener acceso al ejército, a las milicias novohispanas, y esto, si bien un grado de sargento no era un grado muy alto, pues evidentemente le permitía obtener beneficios, exenciones de impuestos, tierras, un salario no muy alto, pero un salario. Es decir, le permitía movilizarse en términos sociales. El ejército en el siglo XVIII, en parte, puede ser entendido como un mecanismo de movilidad social. Los pardos, evidentemente, los pardos y los morenos, como se les llamaba en esa época, buscaban integrarse al ejército novohispano como un mecanismo, o entendiéndolo como un mecanismo de movilidad social, es decir, para mejorar su situación frente al Estado borbónico, frente a la monarquía católica, ¿no? Entonces, en este ejemplo tenemos, lo transcribo literalmente, vemos que en el pueblo de Jalapa, a 19 de octubre de 740, mi pantalla sale un poco mocha, pero se los voy leyendo, y 7 años ante mí el escribano pareció Juan de los Santos, pardo libre, sargento miliciano de los pardos de este pueblo, que dijo que vende realmente y con efecto a don, no alcanzo a ver, bien, a don Mier, vecino de este pueblo, para el subsodicho y sus sucesores, una casa que tiene paredes de piedra y lodo, techada a tejas, con unas 20 varas de frente, que la hace por el poniente y sube para el Calvario. Es decir, este pardo, este sargento pardo Juan de los Santos, estaba vendiendo una casa que, si tomamos en cuenta, el archivo nos dice que tenía 20 varas de frente. Una vara, por ejemplo, en el siglo XVIII, era más o menos 80 centímetros, un metro, entre 80 centímetros y un metro. Si tomamos en cuenta que esta casa tenía de frente, el solar tenía de frente más o menos 20 varas, esto quiere decir que tenía de frente 20 metros. Era una casa bastante grande. Es decir, un pardo, sargento de las milicias de Jalapa en el año de 1747, estaba vendiendo una casa de 20 metros de frente. Es decir, era una posesión bastante grande. No cualquiera podía tener acceso a una casa de ese tamaño. Es decir, los pardos, este pardo, Juan de los Santos, un sargento de las milicias de Jalapa, tenía por lo menos acceso o posibilidades de tener una casa de ese tamaño. Es decir, nos está dando a entender que los pardos, evidentemente, tenían casas, tenían posesiones inmobiliarias y posesiones inmobiliarias muy grandes. Otro ejemplo que tengo de una fuente que también me parece muy interesante es este documento una parte de este documento que les muestro aquí, que encontré en el archivo notarial de Jalapa, en los libros de protocolo, de Antonio de Rosas, que era alcalde mayor de Jalapa y que fue un funcionario que trabajó durante mucho tiempo para la administración borbónica durante el siglo XVIII. Y ese señor, Antonio de Rosas y Plaza, me parece, es que no alcanza a ver bien ahí por las herramientas del Zoom. Este señor fue administrador y funcionario público de la corona en Venezuela. Y cuando anduvo viviendo en Venezuela, pues se trajo, compró a un niño de nombre José Domingo. Y se lo trajo de Venezuela, del actual territorio de Venezuela, de la provincia de Caracas, como dice el documento, a un niño de color trigueño. Esto es muy importante y lo vamos a ver persistentemente en los documentos. Este interés muy grande por parte de las autoridades de registrar las características físicas de las personas, lo que en el siglo XVIII se le va a conocer como calidad. Es decir, esta combinación entre rasgos físicos, posición social y ocupación. Es decir,
era muy importante para las autoridades del periodo virreinal saber las características físicas de las personas, porque la sociedad novohispana, como les mencionaba, era una sociedad profundamente preocupada por las barreras sociales. Evidentemente, las personas, la dinámica poblacional de la ciudad novohispana, hacía que las personas entraran en contacto, todos los días estaban en contacto, pero por lo menos al Estado borbónico le interesaba que estas barreras siguieran muy presentes. Entonces, este señor compró un niño, José Domingo, de 11 años, cuando vivía en Venezuela, y se lo trajo para Jalapa, en Veracruz, y dijo, ¿sabes qué? Este niño tiene alguien que cuidarlo, tiene alguien que educarlo, y tiene que enseñarlo a trabajar. Entonces, este niño, a un señor llamado Javier López, que era vecino del pueblo de Jalapa y era capitán de las milicias de pardos de Jalapa en el año de 1782. Y este pardo era maestro de sastre, era un sastre, se dedicaba a hacer ropa. Y Antonio de Rosas y Plaza se lo encomienda a este pardo, primero para que le enseñe a trabajar, para que le enseñe el oficio de pardo y para que lo mantenga. Es decir, en esta época pasaba mucho o se pensaba mucho que el trabajo era un mecanismo, era un dispositivo para encauzar a las personas dentro del orden social prevaleciente en la época. El trabajo como medio para hacer útiles a las personas. Entonces, este pequeño niño de 11 años, José Domingo, se le fue entregado a Javier López, pues, pardo, vecino del pueblo de Jalapa y capitán de las milicias de pardos, para que le enseñara el oficio de sastre y que le diera de comer, ¿no? Es decir, permítanme tantito, tengo que conectar mi compu. Una disculpa. Listo, ¿ya me escuchan por ahí? Sí. Perfecto, es que me estaba quedando sin batería. Pero bueno, entonces, como les mencionaba, a este pequeño niño de 11 años, el alcalde de Jalapa se lo da a Javier López, capitán, un pardo de las milicias de Jalapa. Es decir, este señor era un trabajador especializado en la sastrería. No era un trabajo para todos, tenía por lo menos los medios económicos para hacerse cargo de este niño de 11 años y luego de 6 años, que era el periodo establecido, este señor, Javier López, tenía que entregarle ropa y una cantidad de dinero para que empezara su vida útil en la sociedad, por decirlo de alguna forma. Entonces, este capitán Pardo era tenido como una persona muy importante dentro del pueblo de Jalapa, en aquel entonces era un pueblo muy pequeño. Es decir, los pardos eran actores sociales importantes dentro de sus comunidades, en este caso del pueblo de Jalapa, porque Javier López primero era un capitán de milicias de pardo, pero también era un sastre. Es decir, tenía tratos directos con el alcalde mayor de Jalapa. Así que esto nos permite entender cómo los pardos, en este caso un afrodescendiente, un pardo, no necesariamente era alguien pobre, era un soldado, era un capitán de milicias y también era un trabajador especializado, ¿no? Para tratar un poco de desmontar esta idea de que todos los pardos, todos los afrodescendientes eran pobres, todos eran esclavizados, todos sufrían un poco en este aspecto, ¿no? Entender que eran personas que tenían recursos económicos importantes. Otro caso también que me parece muy interesante, y me llama la atención porque es un documento muy chiquito, lo que ustedes están viendo aquí, y es la queja de un fiscal de la Real Hacienda de la Ciudad de México, don Diego de Aranda, contra don Simón de Enderica, un pardo, para que desocupe alguna de las habitaciones de su casa en 1792. Ahí, como ustedes pueden alcanzar a ver, se menciona y dice, don Diego de Aranda, ministro de la Real Hacienda, expone que tiene alquilada al sargento de pardos, don Simón de Enderica, unas piezas de su habitación que necesita para su comunidad y que le ha pedido las desocupe, no alcanza a ver, pero menciona que con improperios se ha negado. Es decir, este ministro de la Real Hacienda le tenía soldado de pardos de la Ciudad de México unas piezas de su casa y le dijo que la desalojara porque ya las necesitaba. Y en respuesta, este soldado pardo le contestó con una serie de groserías, de malas palabras,
que dijo que no las iba a desocupar porque las estaba rentando, le estaba pagando, y pues le dijo que no. Es decir, aquí nos podemos dar en cuenta que esto evidentemente es un pleito legal entre un ministro de la Real Hacienda de México, de la Ciudad de México, y un soldado pardo. Es decir, este pardo pues no le tenía miedo para nada a este ministro de la Real Hacienda y pues le dijo que no iba a desocupar sus casas y que no le importaba. Es decir, no todos los pardos, no es que le tuvieran miedo a los altos funcionarios del Virreinato de la Nueva España. Finalmente había problemas entre ellos y pues no les interesaba. Realmente a este ministro de la Real Hacienda... Está en la escuela, no sé si ya salió. Dile que te avise cuando salga y que vaya para allá. ¿Alguien por ahí se escucha? Ah, gracias. Bueno, entonces, como les mencionaba, en este pleito legal, evidentemente, este ministro de la Real Hacienda pues, le pidió a este pardo que desocupara unos cuartos que tenía rentado en su casa, pero este pardo le dijo pues, que no se las iba a devolver y que no le importaba, con una serie de groserías y malas palabras. Lamentablemente, ya no sabemos en qué termina este pleito, pero esto nos está diciendo pues, que los pardos, pues tampoco, los afrodescendientes, en este caso un pardo, pues tampoco es que les tuvieran mucho respeto a los altos funcionarios, porque no era un funcionario cualquiera, no era un simple alcalde mayor, no era un corregidor, era un ministro de la Real Hacienda de la Ciudad de México. Es decir, no les tenían necesariamente mucho respeto a los funcionarios del Virreinato de la Nueva España. Es decir, un poco para desmontar, para repensar esta idea de que la Nueva España dominaba a todos, de que todos vivían sometidos, de que todos vivían bajo el yugo del Estado, cuando realmente el Estado político de la Nueva España pues realmente no era tan fuerte y no era tan determinante en la vida de las personas, ¿no? Es decir, entender cómo los pardos pues muchas veces se rebelaban contra altos funcionarios de la monarquía. Entonces, estos tres ejemplos los utilizo y me parece que son muy interesantes para entender cómo los afrodescendientes en el periodo virreinal, pues evidentemente tenían primero una posición económica, había una persona que estaba vendiendo una casa bastante grande, había en un segundo caso un capitán de milicias de pardo, que era sastre, era un trabajador especializado y que a su vez mantenía a un pequeño niño de 11 años mediante sus propios recursos, es decir, tenía el capital económico para mantener a este niño de 11 años. Y el tercero es un pleito legal, una queja de un sargento de pardos que básicamente nos está diciendo que no le importa que sea un importante ministro, no le va a hacer caso, no le tiene miedo. Entonces, para entender que los pardos no siempre vivían dominados, los afrodescendientes no siempre vivían dominados, no siempre estaban sometidos, tenían cartas de negociación, tenían posiciones económicas importantes, tenían de dónde echar mano para vivir dentro de la sociedad novohispana, que como les mencionaba, era una sociedad profundamente, corporativa, estamental, basada en corporaciones y en privilegios. Entonces, en ese sentido, ¿qué implica ser africano y afrodescendiente y afromexicano? Entonces, los términos afromexicano, afromestizo y afrodescendiente son partes de políticas identitarias, políticas de representación que se han construido en México, como la Costa Chica de Guerrero. Por ejemplo, la Costa Chica de Guerrero ha sido también una parte muy importante en el contexto del siglo XXI, ha sido una región muy importante en términos de construcción identitaria para México en el siglo XXI, por lo menos desde hace 20 años. Es decir, estas personas que son muy activas políticamente, muy, muy activas en términos sociales, han construido mecanismos de participación social y mecanismos de participación política que los han convertido en actores sociales muy importantes. Entonces, dichas nociones forman parte de un contexto más amplio de estrategias de representación política. Estas personas les interesa ser reconocidas como afrodescendientes dentro de las políticas del Estado mexicano. Ellos son afrodescendientes, pero también se asumen como mexicanos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque cuando uno piensa en africanos y afrodescendientes, lo primero que se les suele venir a la mente a muchas personas es que no son mexicanos, que son extranjeros, pero no, son afrodescendientes nacidos en México, tienen todos los derechos sancionados por la Constitución y son personas que tienen derecho a vivir como cualquier mexicano dentro de los límites políticos del actual Estado Nacional Mexicano, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta que lo afrodescendiente y lo afromexicano forma parte de una serie de políticas identitarias, de políticas de autorrepresentación.
Ahorita Hugo nos va a hacer el favor de reproducir un pequeño videíto de 4 minutos que es muy interesante y que tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo las poblaciones afrodescendientes en el contexto mexicano del siglo XXI están tratando de ser visibilizadas y lo están logrando de una manera muy activa en términos políticos. ¿Podemos poner el video, Hugo, de favor? Sí, claro. Dame un segundo. Perfecto, gracias. Yo no me identificaba con nada, ni como mestiza, ni como indígena. En realidad me sentía un poco extranjera en este país. Muchas personas de entrada ponen una barrera de decir, en México no hay personas afrodescendientes. Cuando llegas a la ciudad y todo el mundo te empieza a eliminar tu nombre, y es como el moreno, el negro, mi negro, y es cuando dices, ah, caray, soy afrodescendiente, y no me había dado cuenta. Mi abuelita un día nos sentó a todas mis primas y dijo, te necesito hablar con ustedes porque nuestra familia tiene sangre negra y a mí me preocupa mucho que ustedes puedan tener un hijo negro y luego piensen mal de ustedes. Esa era la preocupación más grande de mi abuelita, ¿no? Yo crecí siendo pues, el negro de mi mamá en la casa. Lo sientes con mucho cariño cuando te lo dice tu madre, pero no es lo mismo cuando alguien que te está conociendo te llama mi negro y cuando dices, o sea, no me llamo negro, me llamo Hugo. En la secundaria, parte de la prepa, a mí no me gustaba llevar el cabello suelto, o sea, no lo soportaba, ¿no? No me gustaba mi cabello. ¿Por qué? Porque siempre en todos lados dicen que cómo te peinas, que siempre está desarreglado. Justo hablamos de estos estereotipos occidentales que nos han hecho muchísimo daño a nosotras como mujeres. Y es un tipo de violencia al que nos orillan incluso a querer negar nuestros propios rechazos. Lo que he hecho últimamente es como tratar de hacer más conciencia con la gente que está a mi alrededor. No sé, estás viendo el partido de fútbol y el tío de al lado está insultando al negro que sale en el partido de fútbol. Y en ese momento que parece toda euforia, toda alegría, tienes que decirle, a ver tío, no es un negro. No tienes por qué insultarlo, se vuelve incómodo para todos. Entonces, pero tienes que hacerlo. Esto es muy importante porque es una visibilización por parte del Estado mexicano de algo que no se ha visibilizado por siglos. Todo nuestro continente, América completo, está compuesto por la parte de la afrodescendencia a partir de los procesos de esclavitud y esclavización. Por ejemplo, el centro histórico de la Ciudad de México fue construido con manos negras de personas esclavizadas. Y eso no lo podemos ver. Estas comunidades ser invisibilizadas han tenido también como el abandono del Estado mexicano. Y entonces, pues, nos afecta en la salud, nos afecta en la educación, en las políticas públicas. Yo en mi infancia no vi nada en donde me reconociera, en donde me representara. Entonces, después de conocer que había población afromexicana, que no necesariamente son personas que viven y están en la Costa Chica, sino que en todo el país, creo que ha ayudado no solamente en conocimiento, sino también en crecimiento personal, en confianza, en autoestima. Los niños en México pues no se viven igual en todo el país. No es lo mismo los que estamos en las ciudades, a los que estamos en las costas, o en donde incluso hay que rascarle mucho a esa invisibilización y encontrar la raíz afro, que yo estoy segura que en todo el país existe. No es un proceso de racializar a la población mexicana, es un proceso de visibilizar la pluralidad de la nación mexicana. No importa si tienes un amigo negro, una novia negra, eso no te va a quitar de ser racista. Estamos en la etapa de lo políticamente correcto. Entonces ahora, pues ya no voy a discriminar porque, híjole, se ve mal uno.
pero pues en mis acciones lo sigo haciendo. Yo de verdad rojo con todos los estereotipos de que han puesto, ¿no? O sea, no sé bailar, no me gusta cocinar y bueno, el mar sí me gusta, ¿no? Pero yo tampoco viviría allá porque me gusta mucho el calor, pero no tanto. Algo que comparto con las niñas y las jóvenes afro que vayan a ver esto es que lo abracen y que no tengan miedo a lo que somos, porque finalmente reconocernos y salir y hablar en el espacio que sea como mujeres afros es hacer justicia a todas las mujeres que estuvieron invisibilizadas por su tono de piel y de dónde venimos. Hola, gracias por ver el video. ¿Tú te identificas como afromexicano? ¿Hay algún afrodescendiente en tu árbol genealógico? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir a J Plus Español para siempre estar pendiente de nuestros videos. Muchas gracias, Hugo. De nada. No sé si ahorita aprovechar este pequeño ínterin por si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, algo que quiera expresar. Bueno, entonces continuamos. Y si alguien tiene algún comentario o alguna cuestión que quiera expresar, me pueden interrumpir sin ningún problema. Voy a compartir. Ajá. Perdón. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy Gabriel Arceo. Soy de Tlacotalpan, Veracruz. Buenas noches. Buenas noches. Tengo una pregunta relacionada a lo que has venido hablando, ¿no? Claro. Yo, en cuanto a las denominaciones, ¿cuál sería la diferencia que siempre tenemos como el decir cimarrones, negros, pardos, morenos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguna variación de color de piel o que es menos moreno o a qué se refiere? Claro, esa es una pregunta muy interesante y ahorita justo voy a presentar unas láminas de PowerPoint sobre eso. Por ejemplo, el término cimarrón en este caso alude a un proceso, valga la redundancia, de cimarronaje que tiene que ver con estas personas esclavizados que huían, que se fugaban de una determinada plantación, de una determinada hacienda y que de manera ilegal abandonaban a sus amos y trataban de construir esto que se les denominaba de manera muy general palenques. Es decir, eran estas personas que se escapaban, que se fugaban de sus amos, y el caso más paradigmático es el de Yanka, ¿no? Que escapa de su amo y empieza a construir una comunidad cimarrona que posteriormente va a ser reconocida por el Estado colonial. Es decir, los cimarrones es como este proceso de fuga, de escape de esclavizados. Por ejemplo, hay otros términos como morenos y negros, por ejemplo, que en términos muy generales, los autores no se ponen de acuerdo, es un tema complicado, pero para los términos morenos y negros, por ejemplo, estos evidencían, por decirlo de alguna forma, algún tipo de ancestría africana, pero sin mezclas. Son como, por decirlo de alguna forma, ciertos africanos en términos puros, si los podemos llamar de alguna forma, que no existe eso, pero un poco así, morenos, negros. El término pardo, por ejemplo, y mulato, ya implica mezcla. Los mulatos, en términos muy generales, las fuentes así no lo muestran, suelen ser resultado de estas uniones entre español y negra, el mulato. El pardo, los pardos solían de la unión entre negro e indios, ¿no? Un poco más o menos, es un tema complicado porque las fuentes luego sí se contradicen, los autores no se ponen de acuerdo, pero en términos generales es un poco esto, ¿no? No sé si más o menos respondí tu pregunta. Sí, sí, claro. Perdón, no quisiera llevarme, tengo varias dudas que las he ido anotando y no sé si alguien más tenga alguna duda, pero sí me gustaría, ahora sí que... mencionabas también que, bueno, el mayor asentamiento de población afroafricana se vendría asentando en lo que es Veracruz, pero también mencionabas que, bueno, es Veracruz, Oaxaca y Guerrero, mencionas que también en otros estados, ¿qué porcentaje hay en otros estados de la... Sí, ahorita justo al final de la charla voy a mostrarles unas gráficas, pero por ejemplo, hay población africana afrodescendiente muy importante, por ejemplo, aquí en Coahuila, yo vivo en Saltillo, Coahuila, y en la parte centro-norte del estado de Coahuila, no sé si han oído hablar de ellos, pero están los denominados negros mascogos,
que eran estos esclavizados africanos y afrodescendientes que escaparon de Estados Unidos, del sur de Estados Unidos, y cruzaron hacia la frontera mexicana en el siglo XIX, escapando de la esclavitud, porque a recordar que a partir de 1829 en México se había prohibido la esclavitud. Es decir, por lo menos en Coahuila hay una población muy importante de afrodescendientes que son los negros mascogos. La Ciudad de México también, evidentemente, por ser la capital del país, reúne a poblaciones de todos los lados del país y también tiene poblaciones afrodescendientes muy importantes, migrantes de la Costa Chica, de Veracruz y de Oaxaca. Y también hay un fenómeno también que se está dando de manera muy interesante en algunos estados del norte del país de poblaciones africanas, sobre todo haitianas, con esta diáspora moderna del siglo XXI de haitianos que quieren llegar a Estados Unidos. Es decir, por lo menos Coahuila, que también tiene una población afrodescendiente muy importante con estos negros mascogos. Ok. Mencionabas algo muy, muy interesante, algo de la victimización de eso. Se me hace muy, muy interesante debido a que siempre hemos tenido esta idea, ¿no? Pero si realmente hubieron 150 años desde la conquista, sería a partir del 1700 en adelante que esta sociedad afrodescendiente vendría siendo partícipe de la sociedad mexicana en el aspecto de que se contempla como una sociedad dinámica en la que ya no se victimiza y no se aprovechan de ello, por así decirle, ¿no? Claro, sí, es lo que les mencionaba. O sea, tampoco vamos a negar que la Nueva España sometía y dominaba a personas. La sociedad novohispana era una sociedad profundamente jerárquica, estamental. Y evidentemente estas personas, muchos de ellos al inicio llegaron como esclavizados, pero con el paso del tiempo fueron adquiriendo posiciones políticas, posiciones económicas, posiciones sociales que les permitieron ponerse en un estatus social y económico que les permitía negociar, que les permitía plantear sus propios intereses y les permitía movilizarse socialmente, sobre todo a partir del siglo XVIII. Esto viene desde el siglo XVI, con los primeros negros conquistadores que llegaron y que vamos a hablar un poquito de ellos, pero sobre todo en el siglo XVIII ya vamos a tener un buen número de africanos y afrodescendientes que eran propietarios de casas, que eran artesanos calificados, que eran soldados, muchos de ellos pintores, algunos músicos. Es decir, sobre todo a partir del siglo XVIII, va a ser que ya se empiezan afrodescendientes, pero evidentemente en un inicio llegaron como dominados, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ok, muchas gracias. Gracias a ti. Oye, Jairo, pues ya aprovechando, por ahí hay un par de preguntas en el chat. Ah, sí, claro. Sergio nos dice... ¿Han permanecido algunos apellidos de origen africano? Mira, ahorita la verdad no se me viene a la mente alguno, pero por lo menos y que está relacionado, hay muchos nombres de lugares, ¿no? No sé si tiene que ver un poco con eso. Apellidos africanos, ahorita la verdad no se me viene a la mente alguno, pero sí hay nombres de lugares, ¿no? Por ejemplo, Matamba, Mataclara, Mozomboa en el centro de Veracruz, Tolome, que por ejemplo es donde hay un sitio arqueológico prehispánico muy famoso, bueno, evidentemente Yanga, que es un negro esclavizado de fines del siglo XVI, es decir, hay muchos topónimos de origen africano, pero apellidos, por lo menos del periodo virreinal, que es el tema que he trabajado, ahorita no se me viene a la mente, porque pasaba mucho una cosa, cuando ya llegaban a la Nueva España y cuando pasaban por un proceso de asimilación cultural, por decirlo de alguna forma, adoptaban nombres castellanos, ¿no? Es decir, ya no es que conservaran sus, por lo menos de primera generación, sus nombres de primera generación. Ya pasaba mucho que adoptaban nombres castellanos con relación al entorno en el que vivían. Pero apellidos africanos, la verdad, ahorita no se me viene a la mente alguno, pero probablemente sí lo sabía. Y hay otra. Mauricio nos dice, solo en cuestión de genética, dice, desde la última glaciación, como de la última diáspora, cuando el hombre aún era nómada, influye en lo prehispánico, en las primeras culturas, como por ejemplo en los olmecas. Pues ya sabes, todo esto que de repente... Entonces, se dice, una pregunta. Son los rasgos. Ah, ya.
en las cabezas olmecas. Ah, sí, sí, claro. Sí, este discurso de que los olmecas eran, por ejemplo, supongo que te refieres un poco a eso, a los, tenían que ver con africanos, es un discurso racial y cultural que surge en el siglo XIX, ya ves cuando Francisco Chavero empieza a describir estas cabezas olmecas con rasgos etiópicos, porque eran labios gruesos, nariz ancha, que eso tiene que ver, y qué bueno que hacen esta pregunta, porque el fenotipo muchas veces hace que asociemos a este tipo de rasgos con africanos, cuando no necesariamente los labios gruesos son solo de poblaciones de origen africano. También hay europeos blancos, por ejemplo, con narices anchas o con labios gruesos. Es decir, el fenotipo que se suele asociar como eminentemente africano no siempre lo es, ¿no? Es decir, y un poco volviendo a tu pregunta sobre la cuestión genética, realmente no hay evidencia arqueológica para sostener que los olmecas tenían algo de africanos o tenían algo que ver con los africanos. Realmente tiene que ver más con una cuestión de la con una cuestión de cómo los olmecas estaban percibiendo a sí mismos y cómo se plasmaban, en este caso, en las esculturas, en las cabezas olmecas. Evidentemente, los indios de América provienen de procesos diaspóricos del continente asiático, que la fecha ahorita se me va un poco, pero data por lo menos desde hace 40.000 años, ¿no? Es decir, ahí sí, las poblaciones nativas del continente americano sí provienen, y está comprobado, provienen de procesos diaspóricos del continente asiático, ¿no? Los olmecas no, realmente no hay evidencia para sostener que tenían algo de africanos. Realmente, hasta donde yo me quedé, ¿no? Bueno, gracias. Pues seguimos adelante. Claro, muchas gracias. Si alguien tiene alguna otra duda, pues por ahí me puede interrumpir. Voy a compartir de nuevo. Entonces, lo que les mencionaba, ¿qué implica ser afrodescendiente y africano? Pues un poco esto, ¿no? Tiene que ver con políticas identitarias y políticas de representación. Es decir, ser interlocutores válidos, con derechos, como todos los mexicanos, ante las instituciones del Estado mexicano. Entonces, lo que les mencionaba un poco para ir hablando de términos, ¿qué es un afrodescendiente? Pues de manera muy general, si alguien les pregunta por ahí por la calle, cualquier persona que desciende de un africano en el continente americano. Es decir, dentro de esta categoría analítica, porque ojo, la palabra afrodescendiente no existía en el periodo colonial. Esta es una categoría que los investigadores, que los antropólogos, que los historiadores crearon, podríamos decir desde el siglo XX, para referirse a una realidad histórica muy concreta, la llegada de esclavizados al continente americano. Es decir, la palabra afrodescendiente no aparece en las fuentes. Dentro de esta categoría analítica del siglo XVI, se tienen innumerables términos, muchos que aluden en algo que sí aparece en las fuentes, que sí es un concepto de la época, que es la calidad. La palabra calidad va a aparecer de manera muy persistente en los documentos de los siglos XVII y en el siglo XVIII abundan. En ese sentido, tenemos ya términos más específicos con relación a los afrodescendientes del periodo virreinal. Primero tenemos la palabra moreno, que por ahí preguntaban de manera muy interesante. Entonces, en ese sentido, Adriana Naveda, una historiadora muy importante, menciona, por ejemplo, que la palabra moreno, sin denotar ninguna mezcla específica, se va a utilizar para el caso de Veracruz y en muchas partes de la Nueva España, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, para referirnos a cualquier mezcla de español y negro que tuviera color oscuro, abarcando con ello todas las clases, y que los rasgos del negro y blanco fueran perceptibles. Lo que les mencionaba un poco, la palabra moreno y negro fue utilizada en dos acepciones. Personas que tienen algún grado de ancestría africana, algún grado de descendencia africana, pero también algún tipo que evidencian algún tipo de mezcla, dentro de lo cual resalta en algún sentido lo afrodescendiente, el fenotipo negro, por decirlo de alguna forma. Entonces, en este sentido podemos utilizar la palabra moreno. Es un término ambiguo. Básicamente, yo puedo ser un moreno, el señor que estamos viendo ahí de las milicias urbanas de Veracruz, que está portando un uniforme de soldado de la Compañía de Morenos Libres, también era un moreno. Es decir, la palabra moreno aplica más o menos de manera ambigua para una persona, podríamos decirlo de alguna forma, que no es blanca, ¿no? Más o menos así. En este sentido se utilizaba el término moreno en el periodo virreinal. En ese sentido, también vale la pena recordar que la sociedad... Buenas noches, ¿sí? Arqueólogo.
Buenas noches. Quería hacerle un comentario para ver su apreciación. Claro. En el caso de nigromante. Porque parece ser que Ignacio Ramírez tenía también esas características y también consideraban que tenía ciertas características mágicas. No sé si algo pudiera... Ah, comentar. Claro. Sí, porque, por ejemplo, Ignacio Ramírez, el nigromante, ¿no? El de la época de la Reforma y todo eso, ¿no? Sí. Sí, esto tiene que ver un poco también porque, ojo, muchos de los estereotipos que tienen que ver con las poblaciones de origen africano tienen que ver con sus prácticas culturales. Y uno de los estereotipos o de las apreciaciones culturales que más aparecen en las fuentes es justamente que eran personas que eran hábiles en términos de hechicería, de magia, que conocían este tipo de oficios. Quedando mucho en la psique de las personas durante el periodo virreinal. Es decir, que era una parte de esto que podríamos denominar como magia negra y que estas personas eran muy hábiles en este tipo de artes oscuras, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y supongo que la cuestión del nigromante, de la nigromancia tiene que ver con eso, con cómo estas prácticas culturales que están muy asociadas a la cuestión africana, evidentemente el vudú haitiano o brasileño, que deriva de las prácticas de algunos grupos de la costa oriental de África, pues evidentemente permea en esto, ¿no? Y tiene que ver con el nigromante o la nigromancia, ¿no? Ese tipo. Y, por ejemplo, se me viene ahorita un caso a la mente que leí en un libro de africanos en Yucatán, de afrodescendientes en Yucatán, de una señora, de una española, por ejemplo, que se me quedó grabado porque me pareció muy interesante, de una española que contrata a una negra de Yucatán para que le haga un trabajo porque quiere enamorar a un señor, pero no funciona, y esta española denuncia a la negra ante la Inquisición, porque no por el hecho de la magia, sino porque no le funcionó el arreglo. Es decir, cómo los españoles incluso sabían que estas personas hacían ese tipo de magia y sin ningún problema recurrían a ellos, ¿no? Cosa que aparentemente podría pensar que los españoles no hacían. Sí, yo quería preguntarle, arqueólogo, si no sé si, ya no quiero tampoco interrumpir su ponencia, si va a tratar un poquito ese aspecto mágico religioso que ellos dejaron y tenían aquí desde la Nueva España. Sí, no me voy a meter tanto porque es un tema bien complejo, o sea, es un tema de especialización, o sea, hay investigadores que se han dedicado a estudiar las prácticas mágico-religiosas de las poblaciones de origen africano. Por ejemplo, se me viene a la mente en el siglo XVIII en España, en la Ciudad de México, una cosa que se le llamaba las mujeres que hablan por el pecho, que eran como ventrílocuos, ¿no? Como las mujeres que tenían como ciertas muñecas o algo así, que las hacían hablar y que predecían cosas en el futuro, cosas de magia y todo ese tipo de cosas. Ese tipo de prácticas que, de mujeres, que sobre todo las mujeres, que eran quienes llevaban a este tipo de prácticas mágico-religiosas. Se me viene también a la mente este caso de la española que les mencionaba en Yucatán, pero en sí no me voy a meter tanto porque no es tanto mi tema. La magia, la hechicería y la brujería es un tema que por sí mismo exige otro tipo de abordaje. Mucho tiene que ver con el género, los investigadores lo abordan desde el género y todo ese tipo de cosas. Muchas gracias, arqueólogo. Gracias a ti. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿O continuamos? Bueno, vamos a continuar un poco. Entonces, como les mencionaba, entonces, en ese sentido, la sociedad novohispana tardía del siglo XVII, de los siglos XVII y XVIII, se va a basar en signos muy visibles y señales sociales que van a indicar categorías específicas basadas en el concepto de calidad. Lo que les mencionaba, la noción del concepto de calidad va a ser un término que va a aparecer persistentemente en los documentos, porque la calidad incorporaba múltiples niveles de conocimiento que incluía en algún sentido apariencia física, pruebas escritas de linaje, reputación local, situación fiscal de la persona y la calidad de una persona también podría cambiar sobre el tiempo si se daban transformaciones en estas características y en esta reputación. Cuando hablamos de calidad, evidentemente durante el periodo virreinal, sobre todo en el siglo XVIII, que es mi siglo de especialización, estamos hablando de una combinación de aspectos físicos y de aspectos sociales y culturales, es decir, qué posición social tienes y cómo te reconoces. Sí,
reconocen las instituciones del Estado. Por eso es muy importante, y en el caso de las milicias, por eso se creaban unidades militares de tipos segregados. Había unidades para blancos, había unidades para pardos, había unidades para morenos. Por ejemplo, ahí les pongo una imagen, ahí no, no sé si alcancen a ver, pero el señor del uniforme blanco dice que es un soldado pardo libre, y el del uniforme rojo es un soldado moreno libre. Es decir, se trataba de clasificar a las personas con base a muchas cosas, pero tomando en cuenta el fenotipo de estas personas. Ahora, ¿qué es un afromestizo? El afromestizo era, y es, lo sigue siendo, una persona que va a generar uniones con cualquier otro individuo que no es de origen africano. Es decir, con un blanco o con un indio. Y ojo, pongo la palabra indio para también tratar de no tomarla, porque muchas personas usan la palabra indio o la toman como peyorativa o como negativa, pero la palabra indio así aparecía en las fuentes. En las fuentes virreinales, en las fuentes del periodo colonial, no existe la palabra indígena, no por lo menos hasta el siglo XVIII aparece indio. En ese sentido, en el siglo XVIII, un afromestizo era aquel africano o afrodescendiente que se unía con un blanco o con un indio, con alguien que no era reconocido como afrodescendiente. Y dentro de estas personas, los términos más comunes en las fuentes durante el periodo virreinal van a ser la de pardo y la de mulato. Como les mencionaba, la denominación más común va a ser la de pardo, que en términos muy generales, como les mencionaba, el tema de las denominaciones en fuentes es un tema bien complicado, hay variantes por regiones, no toda la Nueva España es lo mismo, pero en general se suele aceptar, que un pardo era un descendiente de una india y de un negro. Es decir, cuando un indio y una negra tenían hijos o hijas, esto se les solía denominar como pardo, y era ya un afrodescendiente libre, ¿no? La palabra pardo también está haciendo referencia a un libre, porque fundamentalmente los indios en la Nueva España no podían ser esclavizados desde el siglo XVI. La esclavización indígena fue prohibida desde muy temprano en el periodo virreinal. Y una cosa que también tenemos que tener en cuenta es que la esclavitud o el carácter de liberto de una persona se transmitía por el vientre materno. Esto es muy interesante. La mujer era la que determinaba si el niño o la niña que nacía iba a ser esclavizado. Si la mujer era una negra libre, el producto iba a ser libre. Si era una negra esclavizada, iba a ser esclavizado el niño o la niña que naciera. Esto es muy interesante, cómo la madre era la que determinaba si era libre o esclavo. Y al hijo de un mulato y una parda se le llamaba morisco, pero sin embargo en documentos se le llama pardo por el predominio de la sangre india, porque los indios eran libres. Hay que recordar esto, los indios desde muy temprano en el siglo XVI fueron fue prohibida la esclavización de los indios. Por eso se explica en parte la llegada masiva de esclavizados africanos al continente americano. Entonces, un mulato, por lo contrario, es el resultado de la unión de un blanco y una negra, lo que les decía, la unión de un español peninsular o de un criollo no hispano con una negra, derivaba en el nacimiento de lo que conoceríamos como un mulato o como una mulata, ¿no? Es decir, esas personas resultado de la unión, de una unión exogámica entre blancos, entre un español y una negra. Ahora, el término afromexicano. Este término va a aludir a una, como les mencionaba, a una cuestión identitaria, es decir, de autoadscripción, de cómo las personas se conciben a sí mismos. Cuando hablamos de términos de autoadscripción, en términos identitarios, estamos viendo cómo las personas conciben como mexicano, veracruzano del siglo XXI, pero la cuestión de la autoadscripción identitaria tiene que ver con cómo las personas se conciben a sí mismas con relación al Estado, a un Estado nacional, a México. Los afromexicanos son ciudadanos mexicanos con todos los derechos y con todas las obligaciones, como cualquier persona, como les mencionaba. Y el término afromexicano, que puede parecernos repetitivo, pues que es muy evidente, es muy importante, sobre todo en términos de participación política, porque es importante reconocer que los africanos y afrodescendientes en México también son mexicanos, porque existe mucho esta idea y hay personas que todavía apenas están dando cuenta o enterando que en México hay y hubo poblaciones de origen africano, porque en México está muy metida esta idea, lo vamos a ver un poquito más adelante, está muy metida esta idea del mestizaje españoles e indios. O sea, los mexicanos somos, se supone, eso nos han dicho, un pueblo mestizo resultado de la unión entre europeos e indios, pero los africanos no cuentan.
Es decir, esta idea del afromexicano visibiliza a estas poblaciones. También son mexicanos como cualquiera de ustedes y yo, ¿no? Entonces, la noción es importante en el contexto contemporáneo, porque como les mencionaba, visibiliza la presencia histórica en el país de las poblaciones de origen africano y contribuye a cuestionar su estatus de como extranjeros o como no mexicanos. Ya ven estas historias de que, no, pues en Veracruz hay africanos porque llegaron un grupo de cubanos en el siglo XIX y por eso pues, no son mexicanos, o pues los haitianos que están pasando por el país, pues por eso hay negros, pero afrodescendientes mexicanos no hay. No, claro que hay en distintas proporciones demográficas, en distintas proporciones estadísticas, pero los hay en todos los estados, ¿no? En por lo menos uno, pero ha de haber en todos los en cada uno de los 32 estados de la República. Entonces, lo africano, lo afromexicano nos permite cuestionar ni ha habido africanos ni afrodescendientes. Esto es falso. Ya estamos viendo que desde la, bueno, ahorita lo vamos a ver, desde la época de la conquista llegaron africanos y afrodescendientes al continente americano y a la Nueva España y a México, como les mencionaba, con el caso de los negros mascogos de aquí de Coahuila, donde vivo, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, comunidades afrodescendientes, los lugares más emblemáticos, por decirlo de alguna forma, no los más importantes, pero donde hay mayor población, por lo menos demográficamente, en Oaxaca y Guerrero, la denominada Costa Chica y Veracruz, ¿no? Veracruz es evidentemente un lugar que tiene una impronta africana y afrodescendiente muy, muy grande, muy importante. También tenemos los afrodescendientes migrantes de la Ciudad de México, afrodescendientes de esos tres lugares, de Oaxaca, de Guerrero y de Veracruz, pero también de otros estados y de otros países, también hay que tenerlo en cuenta, lo que les mencionaba, los negros mascogos de Coahuila, y también una migración afrodescendiente contemporánea, que también es muy importante tenerla en cuenta, que tiene como objetivo primario, como objetivo primordial, llegar a Estados Unidos, pero que muchas veces, por diversas razones, terminan por quedarse en México. Un caso muy importante son los haitianos, ¿no? Los haitianos que están llegando por la frontera sur de México, debido a la inestabilidad política de su país y que fundamentalmente están migrando, pues por lo que migran todas las personas, ¿no? Por mejores condiciones de vida y en ese sentido hay que entender las necesidades que tienen, ¿no? Entender un poco las razones de sus procesos de migración y pues tratar en la medida de lo posible ser empáticos con estas personas que pues básicamente lo están dejando todo, ¿no? en sus lugares de origen. Ahora vamos a empezar con la segunda parte de la charla, africanos y afrodescendientes en una perspectiva histórica. Ya hemos estado viendo un poco algunos términos, alguna terminología sobre cómo se conocían, cómo eran categorizados los africanos y los afrodescendientes en los históricos, en términos de fuentes del siglo XVIII, y ahora vamos a ver cómo empezó el proceso de integración de estas personas desde el siglo XVI, desde la conquista, como vemos en esta imagen, a la Nueva España, al virreinato de la Nueva España. Aquí, por ejemplo, vemos a Hernán Cortés, que está siendo recibido por una embajada, por una comitiva de dignatarios, de funcionarios mexicas, en su entrada a la Cuenca de México, a México de Tenochtitlán, y vemos que mientras él recibe un collar de flores de estos importantes funcionarios mexicas, vemos a su izquierda a un negro conquistador, lo que se le va a conocer en la época como negros conquistadores, y que también los investigadores así le llaman. En las fuentes no se sabe, esta imagen proviene del Códice Durán, de un manuscrito escrito por el padre Fray Diego Durán en el siglo XVI, no se sabe realmente quién era ese negro conquistador, pero algunos investigadores aventuran que era un negro conquistador llamado Juan Cortés, ¿no? Que venía con Hernán Cortés al servicio del conquistador, del extremeño, y que participó durante las incursiones militares, primero en la costa del Golfo, en Veracruz, posteriormente en Tlaxcala, y finalmente durante el asedio a México Tenochtitlán en julio y agosto de 1519, ¿no? Es decir, negros conquistadores había durante la conquista de Tenochtitlan, y esto ya nos está mostrando que negros había desde el año de 1519. Entonces, también hay que tener en cuenta en ese sentido que las identidades como procesos sociales, como procesos identitarios, son también procesos históricos. Es decir, las identidades van cambiando con base al tiempo. No era lo mismo ser afrodescendiente, un negro conquistador
del siglo XVI que venía con Hernán Cortés, que por ejemplo un mulato de la Ciudad de México, de la capital virreinal en el siglo XVIII, y no es lo mismo ser ahora un migrante haitiano afrodescendiente varado en una estación migratoria del sur de México. Es decir, las identidades cambian, no es lo mismo ser afrodescendiente en el siglo XVI que en el siglo XXI. Eso tenemos que tenerlo muy bien, muy mucho en cuenta. Entonces, en ese sentido, Juan Manuel de la Serna, un historiador muy importante, menciona, nos recuerda, que las personas van a poseer una variedad de identidades sin que éstas sean verdaderamente totalizadoras en aquellas épocas. Por ejemplo, en Nueva España las personas se sabían súbditos cristianos, pero también sabían, por ejemplo, que eran pardos, que eran morenos y mulatos, pero también sabían que eran criollos, pero también sabían que pertenecían a una determinada cofradía, pero también sabían que pertenecían a un determinado gremio. Es decir, todas estas características sociales, políticas, económicas y culturales contribuían a conformar una identidad social, es decir, una autoadscripción identitaria. En este sentido, ideas como los de raza o etnia van a permanecer permeables a lo largo del tiempo, las identidades van a cambiar, y la Nueva España fue una sociedad, fue un entramado social, fue un tejido social que estaba permanentemente cambiando en el tiempo durante los 300 años que funcionó. Es decir, hay que tener muy en cuenta que las identidades no son estáticas, cambian con el tiempo. Entonces, no existió durante el periodo virreinal, ni en el siglo XVIII, una valoración social específica ni homogénea con relación a los pardos, a los morenos y a los mulatos en general, ni con relación, por ejemplo, a los milicianos en particular. En este apartado de la presentación vamos a utilizar dos tipos de fuentes. Primero, las de viajeros, cronistas y religiosos, y también vamos a utilizar algunos ejemplos de archivo para ver cómo la gente estaba bien a los pardos, a los morenos y a los mulatos, a lo que actualmente le denominamos como afrodescendiente, a lo que actualmente los investigadores denominan como afrodescendiente, ¿no? Les pongo, por ejemplo, una imagen de un pardo del batallón de pardos de Guadalajara, ojo, también en Guadalajara, en lo que actualmente se le conoce, en lo que en el siglo XVIII se le conocía como la Nueva Galicia, también había importantes contingentes de poblaciones de origen africano, en este caso un pardo del batallón de pardos de Guadalajara. Entonces, africanos y afrodescendientes en la conquista de la Nueva España. Entonces, un primer punto que tenemos que tener en cuenta es que la entrada de poblaciones de origen africano al continente americano desde el siglo XVI e incluso desde antes, porque cuando Cristóbal Colón, por ejemplo, llega a la Española en el año de 1492, ya traía esclavizados africanos dentro de la empresa conquistadora. Es decir, la entrada de estos africanos desde los finales del siglo XV e inicios del siglo XVI va a ser un evento paradigmático, un parteaguas dentro de la historia universal. Va a ser un antes y un después. Esto va a despertar un gran interés y probablemente también preocupación por el impacto y repercusiones que estos procesos diaspóricos tendrían en el desarrollo histórico-social de los territorios de la monarquía. Es decir, el territorio que actualmente conocemos como España, en aquella época España no existía, se le conocía como la monarquía católica, como la monarquía hispánica, la corona de Castilla, la corona de Aragón, pero como en el caso mexicano, España en esa época no existía. Todos estos reinos fueron entidades políticas que estaban relacionadas, pero no existía un Estado español como lo conocemos actualmente. Entonces, en ese sentido, la entrada de africanos y afrodescendientes va a ser un hito en la historia universal, ¿no? Entonces, vamos a tener también que desde el siglo XVI esto va a ser un problema, va a ser un debate siempre, la carencia de una opinión unánime sobre el carácter de las sociedades africanas, sobre el impacto que las sociedades africanas van a tener en el continente americano, van a recibir y que recibirían en adelante dichas personas en el siglo XVI, va a ser muy importante. No se tuvo en realidad una idea clara sobre qué características tenían las sociedades africanas, qué impacto tendrían, cómo se adaptarían a los territorios americanos. La idea que se tenía sobre ellos y sobre la esclavitud, si era legítima o no, también fue una cuestión de debate muy importante. Vamos a ver por qué. Por ejemplo, tenemos que algunos funcionarios de los siglos XVI y XVII se van a mostrar reacios a la posibilidad de permitir el ingreso forzado de africanos a los territorios recién conquistados, pues veían en ellos un elemento disruptivo que va a alterar la dinámica de vida de las poblaciones del continente americano. Por ejemplo,
tenemos a un señor que se llamaba Antonio de Herrera y Tordesillas, que era cronista mayor de las Indias, era la persona que se dedicaba a hacer la historia oficial de la monarquía hispánica y de la monarquía católica durante el siglo XVI, en un libro que tiene, en un libro muy importante que tiene, en el cual va a reunir relatos, fuentes, opiniones, narraciones de diversas personas. Dentro de estas narraciones va a incluir la de un señor que se llamaba Nicolás de Obando, que fue gobernador de La Habana entre 1502 y 1509. Obando y Herrera de Tordesillas van a hablar en general sobre el impacto de la introducción de los africanos al continente americano, y Obando va a ser muy negativo a permitir que se traigan africanos. Él dice que no se tienen que traer porque pueden tener efectos muy negativos sobre las poblaciones americanas. Él dice, Nicolás de Obando, por ejemplo, que procuro que no se enviasen negros a la Española porque se huían entre los indios, se mezclaban con los indios, sus malas costumbres nunca podían ser habidos. Es decir, ya desde el siglo XVI, desde el muy temprano siglo XVI, empezaba a permear en la idea de los funcionarios españoles que los negros podían contaminar con sus prácticas culturales, con sus prácticas sociales, a los indios. Es decir, ya se pensaba en los africanos como seres disruptivos del orden social y que tenían que ser controlados, ¿no? Un poco una idea que va a permear en el imaginario de las personas de una u otra forma, pero que va a seguir presente, ¿no? Un poco como los africanos, como estas personas que corrompen a los indios, por decirlo de alguna forma, ¿no? Hugo, no sé si quieras que paremos un poquito, tomemos un descanso, no sé cómo vayan todos para seguir continuando. No sé si les gustaría. Sí, de hecho, bueno, tenemos, a ver qué hora es. 8:30. ¿Te parece si tomamos 15 minutos? Sí, me parece bien. Entonces regresamos 8:45, no apago la sesión, solamente la pauso, pausa también la grabación y nos vemos 8:45. Perfecto, muchas gracias. No, a ti. Perfecto, entonces voy a compartir de nuevo. Bueno, vamos a continuar. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Y bueno, si recordarán, antes de la pausa hablábamos ya del papel que habían jugado los afrodescendientes desde los inicios del periodo de conquista de la corona de Castilla en el siglo XVI. Ahora tenemos un testimonio muy interesante de Fray Bartolomé de las Casas. Todos conocemos al padre Las Casas, persistente defensor de los indios, crítico de la forma y de los mecanismos de conquista que se implementaron desde el siglo XVI en el continente americano. Su libro más famoso, la brevísima relación de la destrucción de las Indias, donde relata todo lo que pasó a partir de 1492 en el continente americano. Y Fray Bartolomé de las Casas era un defensor de los indios, como les mencionaba, de los modos y las formas de vida de los pueblos indios de América. Pero curiosamente concebía, no era tan benévolo con las poblaciones de origen africano. Si bien condenaba la esclavitud, decía que en general estaba mal y que era algo negativo, pues concebía a las poblaciones de origen africano como un mediar el mal estado de cosas y la explotación que estaban sufriendo los indios. Es decir, aquí tenemos un testimonio de 1535 del padre Las Casas, en el que decía que en las fortalezas que se han de hacer, se pueden también hacer pueblos de los cristianos que allí quisiesen ir a vivir, no por sueldo del rey, sino de las granjerías de la tierra, y podrían llevar esclavos negros o moros de otra suerte para servirse o vivir por sus manos o de otra manera que no fuese con prejuicio de los indios. Es decir, los africanos eran un mecanismo para aliviar la suerte que estaban padeciendo los indios en el siglo XVI, desde la óptica lascasiana. Entonces, desde los inicios de la conquista castellana en el siglo XVI, los esclavizados y libres africanos van a jugar un papel muy importante como parte, primero, de las huestes de los conquistadores para el sometimiento del centro, sur y norte de Nueva España. Es decir, los conquistadores y los negros anduvieron, por lo menos en el siglo XVI, por todo el territorio de la Nueva España. Hay africanos muy célebres, muy famosos dentro de la conquista de México, de Nueva España, como Juan Garrido, Juan Cortés, el que les menciono que probablemente
Durán no lo dice, pero los autores piensan que el que está aquí es Juan Cortés y Esteban Nico, otro africano. Por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo, en su célebre Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, anota algunas cuestiones primero sobre Juan Garrido. Él menciona que una vez que Hernán Cortés ordena el traslado de todos los hombres de la Villa de la Trinidad hacia La Habana, en la isla de Cuba, se hace un estado de fuerzas y hombres disponibles, nombrando entre ellos a Juan Cedeño, un conquistador, compañero de Hernán Cortés, y enumera todas las posesiones de Juan Cedeño, y Bernal señala que Cedeño era, cito, vecino de La Habana, y pasó por rico soldado en toda la armada, porque trajo un navío suyo, la yegua y un negro. Es decir, está relatando que dentro de sus posesiones tenía un negro. Obviamente, como ya lo sabemos, se concebía a los negros, a los africanos, como posesiones. Entonces, Juan Cedeño, probablemente a este negro al que está haciendo referencia a Bernal Díaz del Castillo, se trataba de Juan Garrido, a quien vemos en esta, probablemente en esta lámina del Códice Durán. Otra cuestión que también ha sido, se relaciona con las poblaciones de origen africano en el siglo XVI, es esta supuesta, la introducción de la viruela, que se le suele echar la culpa, por lo menos en las fuentes, a un africano traído por Pánfilo de Narváez en 1520. Juan de Torquemada, por ejemplo, en su libro Monarquía Indiana, explica que andando el rey Cuitláhuac en estas cosas, en la guerra, durante el asedio de México Tenochtitlán, se le pegaron las viruelas, enfermedad que dice trajo un negro de Pánfilo de Narváez, y murió de ellas por no saberle curar, porque nunca tan mal habían tenido los indios. Es decir, todos ya sabemos que una de las consecuencias de la llegada de los conquistadores europeos al continente americano fue, entre otras cosas, la introducción de muchas enfermedades para las cuales los pobladores americanos no tenían defensas a nivel biológico, genético y molecular, y evidentemente por esto fueron tan devastadoras estas enfermedades, entre ellas la viruela, que en algunas fuentes se menciona que la introdujo un negro de Pánfilo de Narváez, lo cual evidentemente no se puede saber, no es cierto. Esto probablemente tiene que ver con el estigma negativo que cargaban consigo las poblaciones africanas en el continente americano. Realmente no hay evidencia para saber si realmente fue un negro el que introdujo la viruela a Mesoamérica. Cortés también menciona algunas pequeñas cosas muy breves, pero interesantes, sobre los africanos como para de la empresa conquistadora en el siglo XVI, de los procesos de conquista en el siglo XVI. En su quinta carta de relación, que envía al rey en 1526, relata parte de una expedición, de su expedición que hizo a las Ciboeras, que es lo que actualmente es Honduras, y durante su paso por la provincia de Anachuchuca, que probablemente es el actual Nacajuca, Tabasco, cruza un río, el río Guezalapa, y menciona que uno de los esclavos negros se ahoga. Es decir, se asienta en el documento y con canoas pasea el río Guezalapa sin haber peligro más de ese ahogar un esclavo negro y perderse dos cajas de herraje. Esto es muy ilustrativo porque aparentemente esta cita no nos está diciendo demasiado, solo dice que cruzaron un río y se perdieron unas cosas o algunos efectos, pero también se ahogó un esclavo negro. Este tipo de referencias son mucho del tipo que se suelen registrar en las fuentes del siglo XVI sobre la identidad de los africanos esclavizados, tanto esclavizados como libertos. Es decir, no se menciona, si realmente se mencionan de manera muy tangencial, muy por encima, pero realmente están allí. Esto nos está evidenciando que están allí y que estaban con Cortés durante este viaje a Honduras. Ojo, era cuando Cortés en 1526 está expandiendo y está emprendiendo nuevos procesos de conquista, y en estos procesos había esclavizados africanos. De manera muy breve los mencionan y podríamos decir que sin importancia, pero ahí están. Otros viajeros y cronistas que también están, que están hablando, tenemos por ejemplo a Juan de Solórzano y Pereira, que escribió un libro muy importante para la administración política de los virreinatos americanos que se titula Política Indiana. En su tomo 1, libro 2, capítulo 30, de 1776, él menciona una cosa muy interesante con relación a los negros esclavizados. Y menciona, por ejemplo, que pues no parece justo que requiriendo ese trabajo hombros tan fuertes como los que requiere y advierte Gregorio Agrícola a esos miserables, refiriéndose a los indios,
quedan en descanso los mestizos y mulatos, que son de tan malas castas y razas. Ojo, ahí fíjate, está categorizando, está poniéndole un calificativo a los mestizos y a los mulatos, que son de calidad mezclada, ¿eh? Hay que recordar esto. Y menciona que son de tan malas castas y razas. Es decir, él menciona que estas poblaciones deben de ser también aprovechadas para el trabajo físico de las minas. Ahí se está refiriendo al trabajo de las minas. Pero él dice que pues, son de muy malas castas y razas. Es decir, merecen dedicarse al trabajo físico porque son de muy malas castas y razas. Es decir, son personas que su destino es el trabajo físico. Y él menciona también, por ejemplo, que los hijos de negros y negras libres, los llamados pardos, son los llamados pardos y estos suelen vivir arregladamente en algunas partes. Y en algunas partes hay compañías milicianas que sirven muy bien en las costas. Es decir, también se empieza a crear desde épocas muy tempranas esta asociación que existe entre los africanos y afrodescendientes y las costas. Es decir, la gente empieza a pensar desde esta época que el entorno natural de los africanos y afrodescendientes son las costas, ¿no? Así ya se empiezan a crear estas asociaciones entre africanos y entornos costeros. También tenemos a otro señor llamado Francesco Gemelli Carreri. Este era un viajero italiano del siglo XVII que anduvo, hizo un viaje por todo el mundo durante el siglo XVII y escribió un libro que se llama Viaje por el Mundo, más o menos. Y él menciona, durante su paso por la Nueva España, una serie de cosas sobre las poblaciones de origen africano, algún tipo de apreciación social sobre las poblaciones de origen africano. ¿Y cómo se llama? Y tiene apreciaciones bastante negativas sobre las poblaciones de origen africano. Él menciona, por ejemplo, que todos los negros, no alcanzo a ver ahí bien, pero dice que todos los negros y mulatos, es que no alcanzo a ver y no me acuerdo bien de la cita, alguien por ahí me la puede leer. Es que la primera línea no me deja verlo. Sí, dice, todos los negros y mulatos son insolentísimos y se estiman tanto unos a otros como los españoles, de quienes han tomado el modo de vestir. Se honran entre sí con el título de capitán, aunque no lo sean, ni puede haber muchos en México, donde no hay más que una sola compañía de españoles y pocas de artesanos para un caso necesario. Se ha aumentado tanto esta canalla de negros y de los de color quebrado, como llaman los españoles a los mulatos, que se teme se rebelen algún día y se hagan dueños del país si no se impide la introducción de tantos negros. Muchas gracias, Hugo. Entonces, esta cita es reveladora, primero porque no los baja de insolentísimos y banda de canallas, ¿no? Es decir, para Gemelli Carreri, y esta es una de las enseñanzas que todos debemos de tener, incluso en el siglo XVII se están estableciendo generalizaciones culturales, se está homogenizando a todas las personas con base a presiones personales. Esto es algo que tenemos que tratar de tenemos que traerlo al siglo XXI y evitar generalizar a las personas. Obviamente es probable que sí haya habido gente insolente y canallas y ladrones entre los afrodescendientes del siglo XVII, probablemente sí lo sabía. Pero esto no quiere decir que tengamos que extrapolar estas visiones, por ejemplo, que Gemelli Carreri vio en el siglo XVII, sobre estas poblaciones. Es decir, tenía una opinión muy mala sobre los africanos y afrodescendientes porque estaba extrapolando y utilizando todos sus prejuicios previos para analizar estas poblaciones. Es decir, estas opiniones hay de manera persistente en las personas. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, también algo que nos menciona Clavijero. Es decir, Gemelli Carreri tenía una opinión muy mala de los afrodescendientes. Antonio Alcedo, por ejemplo, también menciona algunas cosas interesantes. Él menciona, por ejemplo, al hablar de los mulatos, él menciona que son castas de gentes de la América, producida de la mezcla de madre negra y padre blanca, o viceversa. Pero esto es más raro y lo primero muy común, por cuya razón abundan los mulatos en América como fruto del libertinaje de los europeos. Y otra cosa muy interesante que sigue persistiendo por momentos en el contexto contemporáneo de la lascivia de las negras a que se agregue el dominio de aquellos sobre sus esclavas que les facilita este comercio criminal. Es decir, esta idea de que las africanas y los africanos son proclives al deseo sexual, son proclives a ejercer su sexualidad de manera desenfrenada, es una idea que desde esta época existe y que muchas veces sigue pesando como un estereotipo negativo sobre las poblaciones africanas y afrodescendientes actualmente. Las personas piensan en africanos, en afrodescendientes y piensan en personas
con una sexualidad desbordada y desbordante, ¿no? Un poco que desde esta época empieza a surgir. También había opiniones bastante favorables sobre esas poblaciones, es decir, no todo lo que se pensaba sobre ellos eran opiniones negativas. Tenemos, por ejemplo, a Bernardo de Galo, es un personaje que a mí en lo personal me parece fascinante porque era un funcionario militar muy importante dentro del virreinato de la Nueva España en el siglo XVIII, y él era un funcionario militar que combatió contra los franceses y los británicos en Florida, en Cuba, en Puerto Rico, y también anduvo combatiendo a los indios del norte de la Nueva España, de Chihuahua, Coahuila, California, Nuevo México, y él en general tenía buenas opiniones sobre los afrodescendientes. Él menciona con relación de los afrodescendientes en la guerra contra los indios, menciona que me considero la obligación de decir, sin que redunden de descrédito de los buenos europeos, que para las propuestas de oficiales, particularmente subalternos, deben ser preferidos aquellos mismos soldados presidiales, aunque no sean de las razas de razas idóneas, pues estos, además de tener igual espíritu, son más ágiles, más duros y más sabios en un tipo de guerra en la que han crecido. Y se pregunta, ¿y qué importa al soberano que sea blanco o no alcanzo a ver, pero que sea blanco o negro, el que bien le sirve, si el color del rostro desmiente con la nobleza del corazón? Y yo he visto defender una bandera más airosa y más bien defendida en las manos negras de un mulato que otras más blancas, pero más endebles. Es decir, Gálvez, contrario a las apreciaciones negativas que vimos anteriormente, reconocía que el color de piel, que el fenotipo de las personas, los mulatos, los pardos, los morenos, pues no eran personas inferiores per se contra los europeos, realmente eran personas como cualquier otra, que tenían defectos y virtudes, pero que había que entenderlas en el contexto en el que estaban viviendo. Es decir, eran buenos soldados igual que cualquier otra persona, que cualquier europeo, cualquier criollo y demás. Una opinión que también es importante, sobre todo por quién la emite, es una de Francisco Javier Clavijero. Todos conocemos a Clavijero, este gran jesuita veracruzano, autor de un libro muy importante, La Historia Antigua de México, en la cual reivindica el pasado indígena, la historia indígena de Nueva España, en aras de combatir todos estos estereotipos, prejuicios y malas opiniones que tenían muchos intelectuales europeos del siglo XVIII contra las poblaciones americanas. Clavijero combate con argumentos todas estas ideas previas y estos prejuicios que tenían sobre las poblaciones indígenas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien por ahí? Veo una manita levantada, pero no, ¿verdad? Sí, bueno, termina esta parte y haces una pausa y tenemos preguntas en el chat. Perfecto, va. O sea, solo entonces esto de Clavijero. Pero bueno, Clavijero que defendía mucho a los indios, que reconocía su importancia dentro de la historia de la Nueva España, reconocía que eran personas importantes, pero tenía muy malas opiniones, por lo contrario, sobre los africanos. Esta cita es reveladora porque menciona, por ejemplo, con relación al aspecto físico de las personas, él menciona: el aspecto solo de algún angolano, mandinga o congo debería de haber intimado a Pau, un intelectual europeo, y apartándolo de la censura que hace del color, facciones y pelos de los americanos, no alcanza a ver bien, puede imaginarse más contrario a la idea que tenemos de la hermosura y plástica de un cuerpo humano, que un hombre pestilente cuya piel es negra como la tinta, la cara cubierta de lana negra en lugar de pelo, los ojos amarillos o de color, no me acuerdo bien qué dice, labios gruesos y negruzcos y nariz aplastada. Tales son los habitantes de buena parte de África y de algunas islas de África. Es decir, Clavijero, que defendía a los indios contra los ataques de los europeos, que defendía a las poblaciones americanas de los ataques europeos, pues utilizaba a los africanos y afrodescendientes justamente para defender a los indios. Él decía, no, los indios no es que sean feos, no es que sean tontos, feos y tontos son los africanos. O sea, le pegaba a unos para defender a otros, ¿no? Ahora sí, por ahí, una pregunta. Sí, a ver, déjalas, las leo, son dos. Gabriel Arceo nos dice, ¿por qué no esclavizar mejor a los nativos americanos si ya estaban conquistados y traerles africanos? ¿Es debido a Bartolomé? ¿Cuál es tu opinión? Bartolomé de las Casas. Ajá.
Esa primera pregunta es importante porque, ojo, hay que, en el siglo XVI, durante la conquista castellana, durante la conquista de Castilla en el continente americano, hay que recordar que está esta idea de los cristianos viejos y de los cristianos nuevos. Es decir, como los indios de americanos no conocían la fe católica, tenían justificación para no ser esclavizados. Es decir, en la época del siglo XV y XVI, toda aquella persona considerada infiel que conociera la fe católica, pero que no la quisiera aceptar y no la quisiera someter, podía ser sometida mediante guerra justa, podía ser esclavizado, porque básicamente ya conoces a Dios, pero no te quieres someter. Los indios americanos, entre otras cosas, como eran personas que iban a ser convertidas porque no conocían la fe católica, tenían esa justificación. Es decir, el argumento religioso, el argumento católico de como no eres cristiano, como no conoces a Dios, entonces no es que no lo aceptes de manera deliberada, no lo aceptas porque no lo conoces. Entonces, en ese sentido, a los esclavizados africanos, sí se les esclavizaba porque conocían la fe católica y aún así muchos de ellos la rechazaban, no todos, pero los indios los esclavizaban porque tenían el argumento de que no conocían la fe católica. Por eso no se les esclavizaba, entre otras cosas, pero era un poco el argumento religioso. Ok. Y la otra pregunta es de José Crisán. Dice, ¿tenía al principio la raza negra su propia lengua? ¿Se llegó a mezclar alguna lengua indígena con las africanas? Sí. Sí, evidentemente, todos los africanos esclavizados cuando llegaron al continente americano hablaban sus lenguas originales, la lengua de la región que provenían. Por ejemplo, un ejemplo que se me viene a la mente es que se mezcló con algunas lenguas indígenas y con el español. Es una lengua que se habla en Honduras, me parece que es la lengua garífuna, no sé si han oído hablar de ella, que es una mezcla justamente de vocablos, de palabras africanas con lenguas indígenas del actual territorio hondureño y con el español. Es decir, sí hubo mezclas de lenguas indígenas, lenguas indias, y mezclas de lenguas africanas y con el español también. Es la que se me viene a la mente ahorita. Y sí, de que hablaban sus lenguas cuando llegaron las hablaban. Bueno, ¿continuamos? Sí, adelante. Perfecto. Bueno, entonces ya vimos que Clavijero, pues, tenía buenas opiniones sobre los indios, pero pues no tanto sobre los africanos. Creo que sí. Sí ven la presentación, ¿verdad? Sí. A ver, es que como que se trabó un poquito. Y ahorita vuelvo a compartir. Listo. Ah, ya. Bueno, entonces, ahora otra opinión, ya más adelante en el tiempo, es la de Alexander von Humboldt. Probablemente todos hemos oído hablar de Humboldt como este gran geógrafo, científico y académico prusiano de lo que actualmente es Alemania. Él también escribió un libro muy importante sobre historia novohispana, que es el ensayo político sobre la nueva, a inicios del siglo XIX, por el 1802, 1804, no recuerdo bien la fecha. Pero él también tuvo apreciaciones, o sea, él hizo un estudio demográfico, social y político del virreinato y también tuvo tiempo para escribir algunas cosas sobre las poblaciones de origen africano y sobre la cuestión social del virreinato. Él, por ejemplo, pone una cita muy interesante que me parece muy reveladora sobre el tema. Hugo, no alcanzo a ver bien, no sé si me podrías hacer el favor de leer la lámina. Es que me tapa el de favor. Sí, ¿desde la parte de arriba? Sí, todo, por favor. El hijo de un blanco, sea criollo o europeo, y de una indígena de color bronceado, en general se les tiene por mucho más dulces de genio que los mulatos, que son los hijos de blancos y de negras, y se hacen distinguir por la violencia de sus pasiones y una particular volubilidad
de la lengua. Esto es del ensayo político sobre la Nueva España. Y la otra cita dice, es claro que en un país gobernado por los blancos, las familias que se cree tienen menos porción de sangre negra o mulata. Son naturalmente las más honradas. En España es una especie de título de nobleza el no descender ni de judíos ni de moros. En América la piel, más o menos blanca, decide de la clase que ocupa el hombre en la sociedad. Un blanco, aunque monte descalzo a caballo, se imagina ser de la nobleza del país. Estas dos citas, muchas gracias Hugo, estas dos citas nos dan a entender varias cosas. La primera, primero estamos viendo cómo la mezcla de calidades, la mezcla de personas y el resultado, los hijos que nacen de esas mezclas, evidentemente son concebidas de distintas maneras. Como se menciona, en general, que los mulatos, mezcla de español y africanos, son considerados más volubles, más violentos en términos de pasiones, más extrovertidos que los indios. Acuérdense, los pardos son resultado, en lo general, de mezcla de indios y africanos. Y en la segunda cita, que también es muy reveladora, vemos cómo la cuestión que podríamos denominar en términos de pigmentocracia, cómo la cuestión del color de piel desde el siglo XIX ya está delimitando mucho la forma en que las personas se relacionan entre sí. Cómo, por ejemplo, los blancos, aunque seas pobre, aunque no tengas recursos, en tanto que seas blanco, te imaginas ser parte de la nobleza del país. En España tenía mucho que ver esta cuestión de no descender ni de judíos ni de moros. Es decir, la cuestión de la construcción de la identidad social tiene también mucho ya que ver en el siglo XIX, porque Humboldt está escribiendo en el siglo XIX, tiene mucho que ver con la cuestión del fenotipo, la cuestión del color de piel. Es decir, un blanco, aunque sea descalzo y no ande a caballo, se imagina ser de la nobleza del país. Esta es una idea que todavía sigue, considero, presente en el contexto mexicano contemporáneo. Unos ejemplos de lo que se dice sobre los pardos y morenos en las fuentes. Por ejemplo, este es un documento que me encontré en el Archivo General de la Nación de 1639, en el que un fraile, Fray Juan de Choval, en Tehuantepec, escribe lo siguiente. Él se está quejando ante el Santo Oficio, ante la Inquisición, y dice que en todas estas tierras hay muchos mulatos y mulatas negros y negras, mestizos y mestizas, tienen pacto con el demonio, teniendo nahuales, lo cual dicen, dimana de la mucha comunicación que tienen con los indios, ser hijos e hijas de indios y negros y estar en aqueste mal metidos sin temor al santo oficio. Es decir, para este fraile, la gente tiene pacto con el demonio, se están casando indios e indias con negros, es decir, los africanos siguen siendo concebidos como este factor disruptor del orden social de los pueblos indígenas. Se les metió el diablo porque se están casando con indios, entre indios y africanos. Es decir, tenemos al afrodescendiente como un elemento disruptor del orden social. Tenemos otros ejemplos, por ejemplo, en el caso de los oficiales milicianos, de los cuales ya hablamos como propietarios. Primero, tenemos dos casos. Tenemos en el caso de arriba al sargento Juan de los Santos, un pardo libre, suboficial de la Compañía de Pardos de Jalapa, y vende a Domingo Díaz un terreno con una casa de piedra y teja y con 20 varas de fondo por un precio de 200 pesos. Ojo, si tomamos en cuenta que el precio de un esclavizado podría variar en lo general, pero había ocasiones en que un esclavizado podía valer 150, 200, 500 pesos, aquí vemos que este pardo, Juan de los Santos, está vendiendo una casa por 200 pesos. Es decir, tenía una propiedad grande, era una propiedad importante. Es decir, los pardos tenían acceso a propiedades inmobiliarias y a un capital económico importante. Tenemos también, en el segundo caso, ocurre en el pueblo de Nablinco, en Veracruz, en el cual Antonia de Valencia, viuda del capitán de la Compañía de Pardos de Jalapa, Diego de Estrada, vende a Diego Méndez Segura un solar en Jalapa de 20 varas de largo por 55 de ancho. Ya vimos que una vara en promedio medía entre 80 y 1 metro, un solar de 70 metros por 55 de ancho. Era un terreno bastante, bastante grande en términos de dimensiones. Entonces, todas estas ideas, ya vimos un documento de la Inquisición en el cual negros e indios están conviviendo en términos diabólicos, y tenemos también a pardos del siglo XVIII con propiedades inmobiliarias. Tenemos que tomar en cuenta que las ideas sobre la estructura social de Nueva España, así como
con las valoraciones sobre sus habitantes obedecían a los cambios políticos y sociales de cada periodo y por tanto son prueba de las transformaciones y modo de ser dentro de Nueva España. Es decir, no era lo mismo ser un pardo, un mulato o un negro en el siglo XVII que en el XVIII, y hay que tener en cuenta los contextos. Así como había esclavizados africanos, y esclavizados africanos, también había afrodescendientes que tenían acceso a posesiones inmobiliarias. Aquí otros ejemplos de fuentes que también son importantes. Este caso, me lo salto porque también este me parece un poquito más importante, que tiene que ver con Mateo de la Serna. Mateo de la Serna era un pardo de Veracruz que participó en la defensa del puerto de Veracruz en el año de 1683. Ustedes sabrán que en el año de 1683 el pirata Lawrence de Graaf, el pirata holandés, ataca el puerto de Veracruz y pues la gente va a defenderlo. Y buena parte de los defensores de este ataque a Veracruz fueron pardos. Uno de ellos fue Mateo de la Serna. Por sus servicios prestados durante la defensa del puerto de Veracruz en ese año, en 1683, el corregidor de Oaxaca, Juan de Destroza, y capitán de guerra de la ciudad, hace una relación de los eventos y menciona lo siguiente: concurren todas las partes que se requieren y haber ofrecido en gastar sus caudales en servicio de su majestad, llevando a su costa y conduciendo la dicha infantería a la ciudad y puerto de la Veracruz. Se nombró por capitán de dicha compañía de mulatos libres, así de los listados como de los que nuevamente en adelante se alistaren, a quienes mando, le hallan, respeten y teman y obedezcan como capitán, observando sus órdenes, so pena de procederes por todo rigor de derecho a usanzas de guerra. Es decir, el capitán y corregidor de Oaxaca está otorgándole el grado de capitán a Mateo de la Serna en servicio por su participación en la defensa del puerto de Veracruz en 1683. Es decir, este pardo, Mateo de la Serna, armó a un grupo de milicias, los llevó a Veracruz y él les pagó de su propio dinero. Mateo de la Serna era un arriero de mulas, es decir, tenía un capital económico importante y se dio el lujo, por decirlo de alguna forma, de ir a defender el puerto de Veracruz en el año de 1683. Es decir, este pardo, en el siglo XVII, tenía el dinero suficiente para hacerse su propio ejército y ir a defender el puerto de Veracruz, y en beneficio, el corregidor de Oaxaca le da el grado de capitán. Es decir, había pardos que tenían suficiente dinero para hacerse sus propias milicias. Tenemos, por ejemplo, el caso de José Godoy, ahora en 1793. Este señor menciona en el documento, en un documento que está en el Archivo General de la Nación, dice: y digo que por cuanto haber servido a su majestad 16 años en el regimiento de pardos, en la tercera compañía del capitán Bellaseca, y haber bajado a Veracruz, ya asistido a todas las funciones en que nos han empleado, procurando desempeñarlas con la exactitud que exige la obligación de un fiel soldado ya vista de otros ejemplares. José Godoy está solicitando un puesto de capitán en las milicias de la capital virreinal de la Ciudad de México, y en el documento empieza a enumerar todos sus servicios, todo lo que ha hecho por la corona, todo lo que ha hecho por el rey, porque, ojo, los pardos también saben usar los cauces legales del Estado colonial para movilizarse socialmente. Uno piensa en un pardo, en un moreno, en un afrodescendiente, pues que no sabe escribir, que no sabe leer, pues que no sabe cómo conducir un proceso legal, pero había pardos que estaban negociando, había pardos que sabían cómo usar el sistema político y los procedimientos legales del virrey. Entonces, ellos estaban en contacto con las autoridades del virreinato pidiendo cosas, sabían cómo hacer las cosas. Es decir, el afrodescendiente como sujeto social y como hombre armado, era un individuo con intereses y con cartas de negociación y podía acceder a los cauces legales de la monarquía mediante muchas estrategias. Su desempeño primero como súbdito, siempre se reconocían como súbdito. Esta era una estrategia discursiva, era una estrategia política de: yo presento mis respetos al rey, beso las manos del rey. Son estrategias que aparecen mucho en los documentos, para luego pedir cosas, ¿no? Es decir, ellos sabían perfectamente cómo solicitar algo al rey, cómo solicitar algo a la audiencia y obtener beneficios. Ahora, tercero, ya la última parte de la exposición. Ya vimos al inicio, en la primera parte, vimos conceptos, vimos lo que es un afrodescendiente, lo que es un afromexicano,
lo que implica ser este, en términos sociales o en el contexto del virreinato de la Nueva España, lo que implica ser un pardo, un mulato, un moreno. Ahora vamos a ver de alguna manera cómo todo esto influyó en la práctica, ha influido en el contexto del México contemporáneo sobre las poblaciones de origen africano y los procesos que han invisibilizado históricamente a estas poblaciones como actores sociales muy importantes. Y afortunadamente yo creo que en los últimos por lo menos 30 años esto ha ido cambiando, pero aún faltan cosas por hacer, ¿no? Entonces, una pregunta, ¿cómo el tema de la identidad nacional y sobre todo la idea del mestizaje ha contribuido a invisibilizar a las poblaciones de origen africano en el país? Primero, yo creo que una de las respuestas que nos ayuda a entender esto es la idea del mestizaje. Todos hemos oído la clásica, el discurso nacional, el discurso de Estado, México es un país mestizo, somos el resultado de la unión de europeos e indios y la identidad mexicana se funda en este proceso fundacional de la conquista y todo ese tipo de cosas. Todo esto lo sabemos. Y ha sido un relato muy fuerte, muy poderoso, que ha contribuido en parte a invisibilizar a estas poblaciones. Entonces, el mestizaje. ¿Pero el mestizaje en qué sentido? Debemos de distinguir que el mestizaje actúa en dos sentidos. El primero de ellos, que es un aspecto benéfico, si lo queremos ver en ese sentido, la primera dimensión del mestizaje tiene que ver con el proceso de intercambio cultural, social, biológico que se ha dado en el actual territorio mexicano desde tiempos prehispánicos. Mestizaje básicamente es la unión, la convivencia entre personas de distintas filiaciones culturales y biológicas incluso, ¿no? Es decir, mestizaje como la convivencia entre personas que ha derivado en procesos sociales, culturales y biológicos nuevos, ¿no? Es decir, mestizaje ha habido en el actual territorio mexicano desde la época mesoamericana. Es decir, les pongo algunas imágenes de algunos tamemes, comerciantes de la época de los mexicas que andaban por ahí comerciando por todo el territorio mesoamericano. Algunas de las áreas de interacción, por ejemplo, durante el periodo clásico en Teotihuacán, para evidenciar que mestizaje y contacto entre regiones ha habido siempre. El mestizaje no es exclusivo del periodo virreinal ni del siglo XIX y XX, el mestizaje ha habido siempre y tiene que ver con esto. En ese sentido, el mestizaje es algo benéfico. Es la unión entre culturas, los contactos entre culturas, y esta es una primera dimensión. Pero existe otra segunda dimensión que es la más perniciosa y que es la que ha contribuido a invisibilizar a las poblaciones de origen africano. Esta segunda dimensión tiene que ver con el mestizaje como una ideología política de Estado. Cuando hablamos que el mestizaje actúa como una ideología política de Estado, nos estamos refiriendo al Estado mexicano postrevolucionario. Hay que recordar, como todos ya sabemos, la Revolución Mexicana 1917, 1920, se intenta crear una nueva estructura política que permita crear un capitalismo de base nacional. O sea, en general eso era lo que se trataba con la revolución, tratar de poner los medios de producción al servicio del Estado y a su vez al servicio del pueblo mexicano. Pero este proceso político, esta guerra civil, trajo consigo un relato, un correlato ideológico que fue la idea del mestizaje. Lo que les mencionaba, los mexicanos somos resultado de la unión de europeos e indios. Esta es la simiente, la semilla base a partir de la cual se crea la noción de identidad nacional. Y en apariencia, pues está bien. ¿Quién va a cuestionar, quién va a decir que no somos un pueblo mestizo? Pues la unión entre europeos e indios, pues está perfecto. Yo creo que en apariencia suena bien. Pero bueno, la idea del mestizaje se funda a partir, como les mencionaba, de la unión de razas, ¿no? Ya sabemos que por lo menos en humanos las razas no existen. Las razas son clasificaciones creadas de manera artificial para justificar un relato ideológico que divide a las personas a partir de componentes culturales. Entonces, la unión de razas es el fundamento del mestizaje. La europea y la india, unión a partir de la cual se va a generar un nuevo ser, el ser mexicano. El mestizaje, ¿cómo? Entonces, como un mito fundacional, como un relato fundacional de la identidad nacional mexicana. Todos estamos, yo creo que más o menos de acuerdo en eso. Pero en apariencia esta idea es benéfica y se fundamenta un poco en esta idea de la idea antropológica de aculturación. La aculturación, palabras más, palabras menos, es este proceso mediante el cual una cultura influye en otra, pero influye de manera jerárquica. Es decir, cómo una cultura permea de manera tácita incluso en otra cultura para moldearla más o menos a su imagen y semejanza. Esa es la aculturación.
Y el padre de esta idea, todos sabemos que es José Basadre de las Américas, el apóstol de la educación. Pero cuando uno se pone a leer con detenimiento lo que escribe José Vasconcelos en torno al mestizaje y en torno a los pueblos indígenas y africanos, tanto arqueológicos, tanto históricos como contemporáneos del siglo XX, realmente da mucho de qué pensar, porque finalmente yo creo que falta una buena revisión sobre el trabajo teórico e ideológico de Vasconcelos, porque realmente, si ustedes leen algunas de las cosas que escribió, son insultantes, son realmente insultantes, y yo creo que no se ha hecho mucho hincapié en el legado de Vasconcelos en términos ideológicos. Además, escribió unas cosas terribles sobre los indios y sobre los indios en particular. Nada más imagínense el título de uno de sus textos que dice: nada destruyó España porque nada existe digno de conservarse, nomás para que se den una idea de las cosas que escribía, ¿no? Entonces, para Vasconcelos, el mestizaje no es otra cosa que la unión, pero sobre todo limpieza, eliminación de atributos, pero únicamente dirigida hacia las razas culturales y sociales concebidos de manera absurda y a priori como indeseables y poco valiosos. Lo que sostiene Vasconcelos, más o menos, es que gracias a las mezclas existe un proceso de depuración que permite que las razas inferiores, lo pongo entre comillas, reciban los atributos de las superiores, entre comillas, y se alcance una raza cósmica con atributos universales. Vasconcelos pensaba que los mexicanos teníamos que mezclarnos en términos de mestizaje para adquirir lo mejor de las razas, lo digo entre comillas, de la raza europea, ¿no? Utilizando las palabras de Vasconcelos, pero la raza, hablando de Europa, España. O sea, para Vasconcelos teníamos que adoptar la cultura española para entrar en el concepto de las naciones europeas y teníamos que abandonar todo lo indígena que tuviera, ¿no? Así opera el mestizaje vasconceliana. Entonces, el mestizaje, en esta segunda dimensión, que es la más perniciosa de todas, no implica la unión entre iguales, no implica la unión o la mezcla recíproca y bilateral de elementos, implica la asimilación jerárquica de cosas para eliminar lo que se considera como indeseable. El mestizaje en la óptica vasconceliana no es un intercambio recíproco, es un intercambio jerárquico e implica depuración. En eso se basa la idea del mestizaje. ¿Y por qué estamos hablando de esta idea del mestizaje? Porque tiene que ver con un ideal que está asociado a ciertas prácticas culturales que se consideran como deseables. Aquí les pongo una nota en el periódico de un historiador mexicano, Francisco Federico Navarrete, que esta idea del mestizaje y el mestizo aspira, él menciona, explica que el mestizo mexicano quiere siempre ser lo más blanco posible. Es decir, el mestizaje no es que un blanco quiera hacerse indígena, es que el indígena quiere blanquearse, ¿no? No sé si me doy a entender un poco. El mestizaje no implica mezcla recíproca, mezcla bilateral. Implica dejar de ser indio, dejar de ser negro para blanquearse. Eso implica el mestizaje en la óptica vasconceliana. Entonces, la idea del mestizaje solo aceptaba la existencia de dos grupos sociales. Esto es muy importante para el tema que estamos tratando. Indios europeos, y dejaba fuera a todas las demás personas, incluidos africanos y afrodescendientes y asiáticos, que ese es otro tema. Yo no lo trabajo, pero también se dejaba de lado a los inmigrantes asiáticos. Es decir, fueron invisibilizados históricamente por esta idea del mestizaje, de que México es producto de europeos e indios, ¿no? O sea, el mestizaje realmente es una política que invisibilizó a las poblaciones de origen africano. Entonces, en resumen, la identidad nacional mexicana, fundamentada en la noción del mestizaje, históricamente va a dejar de lado completamente a los afrodescendientes. Porque si Vasconcelos pensaba lo que pensaba de los indios, no quiero pensar qué pensaba de los africanos y afrodescendientes, ¿no? Pero bueno, desde la más allá de la óptica vasconciliana del mestizaje que invisibilizó históricamente a los africanos y afrodescendientes, tenemos ya desde el siglo XX una serie de estudiosos, de académicos, antropólogos e historiadores que comenzaron con este proceso muy importante, con este trabajo muy importante de rescatar y de visibilizar y de revalorizar los aportes sociales y culturales de las poblaciones de origen africano. La historiografía de los estudios sobre africanos y afrodescendientes en México es vasta. Yo diría que de los últimos 20 años para acá aumentaron exponencialmente. Hay muchos investigadores, pero probablemente el que inició con estos estudios en México fue este señor que está aquí y que probablemente todos conocemos, Gonzalo Aguirre Beltrán, con dos
con dos libros muy importantes, que podríamos decir que son como las obras fundacionales de los estudios sobre africanos y afrodescendientes en México. El primero de ellos, El Negro Esclavo en Nueva España, y La Población Negra de México. Es decir, estos dos libros son como que el punto de partida para el estudio de las poblaciones de origen africano en México. Gonzalo Aguirre Beltrán, que tienen también muchas investigaciones sobre procesos de aculturación y antropología e indigenismo en México, su teoría de los centros coordinadores y todo ese tipo de cosas, también fue uno de los iniciadores o el iniciador de los estudios sobre africanos y afrodescendientes en México. Otro concepto que también es cuestionable y que también tenemos que repensar, y está muy difundido, y en general está bien porque nos sirve para visibilizar, pero hay también que ir un poco más allá, es el concepto de la tercera raíz, ¿no? Que probablemente todos habremos escuchado de alguna u otra forma, pero esta idea en parte se sostiene sobre la premisa de que africanos y afrodescendientes fueron durante el periodo virreinal la población numéricamente más baja, cuando en realidad no fue así. Fueron, en el peor de los casos, igual de numerosos que los europeos, que los blancos europeos. Es decir, la abrumadora mayoría, o sea, si tomamos en cuenta que a finales del siglo XVIII en Nueva España había en promedio 6 o 7 millones de habitantes, 5.5 millones de ellos eran indios, y de ahí venían los afrodescendientes. Es decir, los africanos eran la segunda raíz en el peor de los casos, pero no eran la tercera. Eran igual o más numerosos que los españoles blancos. Entonces, en ese sentido, tercera raíz no eran tanto. Eran por lo menos la segunda. Eran igual de numerosos que los españoles, ¿no? Para tomarlo un poco en cuenta. Y, por ejemplo, podemos, para poner un poco cifras, durante el primer siglo y medio de dominación europea en Nueva España, vamos a tener que entre 1576 y 1650 se estima que llegaron a Nueva España algo así como 200 y 250 mil personas del continente africano, africanos esclavizados. Ya evidentemente después de ellos derivaron ya afrodescendientes nacidos en el virreinato que evidentemente se expandieron por todos los rincones del virreinato. Ahora ya para ir acercándonos un poco al final, afrodescendientes en el siglo XX. Ya mencionábamos un poco al inicio que ya en el siglo XIX, por fin, por primera vez, se toma la determinación de incluir una pregunta particular para preguntarle a las personas si en términos identitarios se autoadscribían como afrodescendientes, y esta pregunta se va a incluir en el censo 2020 del INEGI, ¿no? Va a ser la primera vez, el primer censo en el 2020, cuando se incluye esta primera pregunta sobre autoadscripción identitaria con relación al ser afrodescendiente, ¿no? La influencia afrodescendiente. Y bueno, algunos resultados. En general, en 2020 vimos, el censo nos permitió darnos cuenta que en México, en lo general, bueno, según el conteo del INEGI, viven 2.576.213 millones de personas, 2.5 millones, que se reconocen como africanos y representan en promedio el 2% de la población del país. Puede, en términos numéricos, no parecer mucho, pero, por ejemplo, 2 millones de personas, si no mal recuerdo, creo que hay estados del país, si no, no sé, no estoy seguro, me parece algún estado como, no sé si Tamaulipas o el propio Coahuila, que tiene por ahí 2 millones de habitantes, sí, numéricamente puede parecer poco si tomamos en cuenta que somos 130 millones de personas, pero 2 millones ya es una población considerable, de los cuales el 50% son mujeres y el 50% son hombres. Los números se redondean. Mujeres son como 50.4% y hombres son como 49.6%, pero se redondea, más o menos son mitad hombres y mitad mujeres. Es decir, en el 2020, en términos numéricos, se estima que 2 de cada 100 personas se consideraban a sí mismos como afrodescendientes. Es decir, 2.5 millones de personas repartidos más o menos por estos rangos de edad. Como se puede observar en la siguiente gráfica, el 40% de la población afrodescendiente tiene entre 30 y 59 años de edad. Es decir, son adultos jóvenes, adultos de mediana edad y personas que están entrando ya a esto que podríamos llamar la tercera edad, la senectud, ¿no? 21% de las personas de 0 a 14 años, 26% de 15 a 29 años y el 13% ya son adultos mayores, ¿no? Es decir, un poco la distribución que es bastante
heterogénea en términos de rangos de edad. ¿Dónde en México? ¿Cómo están distribuidas? En ese sentido, podemos ver que la población afromexicana por entidad federativa, según los resultados que nos arroja el Censo 2020, tiene que ver, o sea, ahí podemos ver los colores más oscuros, los estados de Guerrero y Oaxaca, la Costa Chica de Guerrero, estados como Veracruz, como Tabasco, y en general vemos que los afrodescendientes están en todos lados, y estados que tienen poca población. Ojo, esta pregunta tiene que ver con cómo se identifican las personas, porque probablemente hay personas que no se identifican como afrodescendientes por cuestiones de racismo, discriminación, la familia, es decir, 2,5 millones de personas que se reconocen, probablemente más, pero que por diversas razones que tienen que ver con discriminación, a lo mejor no se reconocían. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, creo que por mi parte sería todo, y pues si hay preguntas, comentarios, con mucho gusto los escucho, y gracias por escuchar. Pues Jairo, antes de continuar con las preguntas, pues muchísimas gracias, la verdad es que bastante amena, pero sobre todo esclarecedora, porque efectivamente es algo, digo, todos convivimos, o todos, como bien lo mencionaba el video que vimos, todos tenemos un amigo negrito, un pariente moreno, nosotros mismos, pero conceptualizarlo, pues bueno, creo que nos has dado pistas sobre el asunto. Pues vamos a abrir entonces el espacio, si alguien quiere hacer alguna pregunta, tiene disponible el chat, o si quiere por ahí abrir su micrófono, con gusto. Adelante. Yo, Hugo, nuevamente. Sí, arqueólogo, más que nada, yo quería comentarle algo que observé debido a la poner ahorita respecto a José Vasconcelos con su proyecto, lo que son la creación de la Secretaría de Educación Pública y luego posteriormente las misiones culturales. En lo que respecta a Michoacán, la costa michoacana, precisamente la costa, pues sí hay gente afro, y al parecer lo que es este proyecto de las misiones culturales no llegó hasta allá, porque un tiempo yo lo estuve revisando y era precisamente en los pueblos de aquí cercanos a la capital o purépechas, pero no llegaron precisamente a la costa michoacana, donde además tiene un antecedente de violencia, principalmente de que ahí llegaban las armas. Y bueno, pues creo que lo estoy comprendiendo un poco más. Sí, sí, qué bueno, me da gusto que esto de un poco reflexionar en torno a las ciudades de Vasconcelos, ¿no? Porque, y ojo, esto no quiere decir que no hay que reconocer su labor educativa, que es fundamental para la consolidación del proyecto educativo en México. Claro. Pero también hay que reconocer que tuvo unas partes... Era abiertamente racista. O sea, era un tipo bastante, bastante racista y muy discriminatorio. Si uno lee con detenimiento, sobre todo los libros de texto que escribía, que se les daban a los niños en los 40 y los 50, son realmente... terribles, terribles. O sea, realmente hay que reevaluar lo que escribió Vasconcelos, sin negar también su labor como funcionario público. Claro, pero comentaba esto, ¿no? En cuanto a lo que es la fundación o el proyecto, al parecer esta michoacana, pues no se ve reflejado en la creación o el que los maestros pudieran salir a educar hacia esos lugares. Era más cercano aquí a la capital michoacana. Bueno, gracias. Gracias a ti. Bien. ¿Alguien más? A eso iba. ¿Alguien más? Bueno, a ver, en lo que alguien más se anima, yo tengo una pregunta. Por ahí, bueno, haciendo precisamente, preparando alguna vez alguna clase. A ver. En la época, bueno, sobre la conformación de las poblaciones en la época novohispana, encontraba que
que obviamente estas migraciones, lo que bien dijiste, también hay población asiática, la que pues, también últimamente hay estudios, pero hablaba de una, de que los negros, o por lo menos así se los conceptualizaba en la época novohispana, que había dos orígenes de los negros, negros africanos, pero también negros de Asia, las personas que venían de como de Indonesia y toda esa parte, ¿no? Que precisamente son asiáticos, pero el color de piel es más negro, ¿no? Más moreno. Ahí, como, porque ahorita, estamos hablando de afrodescendientes, también se les ha incluido como dentro de esa misma corriente, hay algo diferente, bueno, que tú eres el experto, dinos algo. Claro, sí, en efecto. Por ejemplo, por lo menos en el periodo colonial, lo que cita en las fuentes también está, y diversos investigadores lo han trabajado, la llegada de esclavizados, primero, como tú mencionas, gente de Indonesia, de estas islas que actualmente se conocen como Papúa Nueva Guinea, toda esta parte melanésica de Oceanía, del sureste asiático, y chinos, también había esclavizados chinos, que justamente en la jerga del periodo colonial a todos se les bajo la rúbrica de algo así como indios chinos, algo así. O sea, a todos se les llamaba chinos porque venían del sureste asiático, y también africanos esclavizados de la costa oriental de África, de Mozambique, de Somalia, de esta parte, de la parte oriental de África, que primero pasaban por China, por el sureste asiático, y luego llegaban a Filipinas y a Nueva España vía el galeón de Manila, ¿no? Que como sabemos llegaba a Acapulco. Para el caso de la Nueva España, la verdad, yo creo que lo que pasó, como lo que pasó con los africanos esclavizados de la parte occidental de África, es que una vez que llegaron acá, sus identidades culturales se perdían, se homogenizaban, y las etiquetas que se les colocaba, pardos, morenos, mulatos, también aplicaban para ellos. Yo creo que faltan más estudios, se homogenizaban, se aculturaban probablemente, y sus identidades se perdían, porque sí hay documentos, por ejemplo, sí hay fuentes por ahí que nos muestran que había chinos o asiáticos, pero de manera muy genérica. El término chino era como el genérico para gente del sureste asiático, en el caso nuevo hispano. Y en el caso, por ejemplo, contemporáneo, creo que pasa una cosa distinta. En el caso de la afrodescendencia o de los pobladores de origen africano, como todavía carga con muchos estereotipos ciertamente negativos o peyorativos, todavía está en un proceso de construcción y de reivindicación, que ha ido avanzando de manera muy fuerte. Pero en el caso de la cuestión asiática, como todavía falta, yo creo que está más en inicio el proceso de visibilización de estas personas, creo que todavía vamos un poquito atrasados en términos de visibilización de estas poblaciones. Evidentemente, por ejemplo, hay coreanos y japoneses mucho en Nuevo León, aquí en Coahuila, pero creo que todavía vamos un poco atrasados en ese proceso de visibilización de población asiática, yo creo que en el contexto contemporáneo. Creo que todavía está por ahí. No sé si respondí más o menos por ahí. Sí, claro. A mí, bueno, me gustaría como recalcar esta parte y rescatar esta parte que tú mencionas, de que efectivamente, gracias a los mitos de la leyenda negra española y esta historia oficial, precisamente hemos perdido como esta noción de estos otros grupos, ¿no? En el caso, bien, como mencionas también, los indios chinos, efectivamente, ellos también tuvieron fueron encomenderos, también tuvieron cargos en el gobierno. Entonces, esa idea de la sociedad novohispana como hermética, como anclada en las ideas medievales, es realmente no tiene nada que ver con lo que pasaba, ¿no? Era una sociedad boyante, mucho más abierta que la de otras sociedades como las colonias francesas o inglesas, ¿no? Entonces, mucho más cerradas. Exacto, para la invitación, para que sigan explorando esa parte, porque la verdad es que la época novohispana también es muy, muy interesante. Claro, sí, la verdad es que sí lo es, fascinante. Pues, ¿alguien más? Yo, Hugo, nuevamente. Adelante. Sí, arqueólogo, por ahí, bueno, le pedí a Hugo que le compartiera una pintura que está aquí en Morelia, en el Museo Regional Michoacano, que se llama El Traslado de las Monjas Dominicas. Ahí se ve la participación de los estudiantes del Colegio de San Nicolás, porque traen su capote. Don José María Morelos estudió en el Colegio de San Nicolás y fue alumno becado,
pero don José María Morelos tenía esos rasgos negroides y su fe de bautismo pues es precisamente como español. Eso lo hicieron para que él pudiera hacer estudios y ahí se nota porque él estudió en el Colegio de San Nicolás y en esa pintura que es del siglo XVIII se ve precisamente del lado derecho al grupo o el barrio que existía en Valladolid, que hoy en día pues es Morelia, y que era el barrio de negros. Y se ve a los estudiantes del Colegio de San Nicolás con su capote y que pues así andaba también vestido don José María Morelos. Sí. Sí, ese tema es muy interesante porque, por ejemplo, ha habido varios, bueno, por lo menos algunos investigadores que proponen que personajes históricos fundacionales para la historia nacional como Morelos, como Guerrero, que eran muy presumiblemente, tenían por lo menos orígenes africanos o afrodescendientes, ¿no? Y, por ejemplo, para el caso de, es muy interesante, una vez en un seminario que llevamos en la ENA nos platicaban sobre el caso de las pinturas, las imágenes de Morelos y de Vicente Guerrero, que con el paso del tiempo se iban blanqueando, ¿no? Al principio eran pues, un moreno, un mulato, pero conforme van avanzando, sí. sobre todo en la época del Porfiriato, se blanquean todos, ¿no? Porque evidentemente tiene que ver, ojo, con esta idea mucho de la idea del mestizaje, no tanto del mestizaje como de la época revolucionaria, pero sí el mestizaje en el sentido de exaltar la figura del indio, que Morelos era indio, que Guerrero era indio, cuando no necesariamente lo era, o probablemente sí, pero invisibilizar este tipo de rasgos afrodescendientes, porque, ojo, en el siglo XIX pasó algo muy interesante. Si bien cuando se independiza México en 1821, esta idea de dividir a las personas por calidad y por procedencia étnica y demás, se elimina y ahora todos somos mexicanos, lo que pasó es que como ya no te pedían que asentaras, realmente ya no sabemos mucho de los rasgos fenotípicos de las personas, lo que sí pasaba en el siglo XVIII. Y en el caso de Morelos, que también muchos investigadores sostienen que era de origen afrodescendiente. Claro, sí. Bueno, por eso quise compartir esa pintura para que usted la pudiera analizar, porque es la convivencia de todos los grupos sociales en Valladolid. Claro. Y otro aspecto también de lo que estuve captando en su ponencia, de la importancia de pardos o mulatos en lo que era la convivencia social de la Nueva España. En el caso de Morelia o Valladolid, la participación de ellos es que eran alarifes. Y hay muchísimas construcciones aquí en la ciudad, entre ellos las casas consistoriales por la familia Huerta o Tomás Huerta, que era mulato. Y no nada más eso, también quien concluyó la portada principal de la catedral aquí en Valladolid eran de esos orígenes mulatos. Entonces sí había una formación y preparación en el caso de ellos y una participación en el caso de Valladolid muy importante. Además se dice que aquí en la ciudad, en lo que son fiestas, el torito de petate lo aportaron en el del barrio de los negros. Claro, sí, realmente los aportes sociales y culturales de estas poblaciones africanas afrodescendientes son esenciales. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, un pintor afro, Juan Correa, o sea, pintor y músicos incluso, es decir, que había personas afrodescendientes que lograron especializarse a los más altos niveles, como tú lo mencionas, en el caso de la arquitectura, y en el caso, por ejemplo, de Juan Correa, un pintor muy connotado en la Ciudad de México en el siglo XVIII. Sí, bueno, eso era lo último que quería comentar. Gracias, Sergio. Gracias a ti. Gabriel, adelante, si quieres hacer tu pregunta. Bueno, hay algo que siempre me llama mucho la atención, ya que estamos hablando acerca de los colores de piel, test de piel de diferentes personas y todo lo que ha pasado en cuanto a México, ¿no? Yo, bueno, trabajo de guía de igual forma y a veces suelen preguntarme, ¿no? Por siempre está este estereotipo del extranjero con el mexicano, que tenemos ciertas características, rasgos faciales y colores de piel. Y entonces les llama mucho la atención el ver personas que son fuera del parámetro del estereotipo que ellos
que ellos contemplan o que tienen como concepto del mexicano, ¿no? Ejemplo de ello, pues bueno, en Jalisco, pues cierta cantidad de gente son de color de más de, son más tirándole a blanco, de color de piel más. Y en cierta, creo que se dio más en el Bajío. Entonces, es como un tema que me llamó mucho la atención, empecé a investigar acerca de ello y, y para ver precisamente esta variación, ¿no? Que en ciertos lugares de México hay como un predominio, por ejemplo, ejemplo de ello, Veracruz, también en Veracruz, hay pequeñas comunidades o colonias, por ejemplo, está Alto Lucero, Veracruz, que vendría siendo, he escuchado, no he investigado realmente a fondo, que hay mezcla francesa en Huatusco, hay un lugar que se llama Centra, una colonia italiana, bueno, investigué y no nada más se dio la mezcla con españoles, quisiera saber su opinión, porque he visto que supuestamente también no de, de Europa, o sea, también hay mezcla, creo que con holandeses, hay también parte de libanés, bueno, ahí están los chedraui. Quisiera saber acerca de esto, ¿no? Bueno, ahí me tiré el comercial chedraui, no era la intención. Ni modo, ya se nos fue. Pero sí, mucho está claro. Sí, el caso de lo que mencionaba Hugo, que es muy importante, evitar entender a la Nueva España como esta sociedad cerrada, monolítica, que no entraba nadie, porque, ojo, bajo la legislación castellana, los extranjeros no podían entrar a la Nueva España, franceses, británicos, portugueses, aunque en algún tiempo estuvieron unidas las dos coronas de Castilla y de Portugal. Pero, por ejemplo, también hubo italianos, Italia no existía, pero hubo milaneses, hubo gente de Génova, de Venecia, hubo también, por ejemplo, alemanes, gente de Prusia, de los reinos bávaros, es decir, hubo judíos, por ejemplo, se viene a la mente el caso de un señor llamado Luis de Carvajal, que fue quemado en la hoguera en la Inquisición, judío, que se presumía judío y que se le hizo un proceso, es decir, había muchos, o sea, no solo gente de Castilla, había gente de muchos países de Europa, y ¿cómo se llama? Y también migración en el continente americano. O sea, había gente de Sudamérica, había portugueses de Brasil, gente de Perú, gente de lo que actualmente es Colombia, gente que venía de lo que actualmente son Estados Unidos. Es decir, la migración ha existido desde el siglo XVI. Evidentemente, a la corona española le interesaba mantener el monopolio del ingreso de europeos al continente americano y a la Nueva España, pero hubo de todo, hubo irlandeses, hubo escoceses, hubo de todo. Oh, muchas gracias. De nada. Bueno, pues yo creo que cerramos con una última pregunta. Aquí tengo en el chat de José Crisanto, dice, ¿podrían comentar alguna opinión en particular referente a la China poblana, pues ya que hablamos de migraciones también? Claro, la China poblana también como referente identitario de los mexicanos, ¿no? Y de Puebla, ¿no? Que lo que tengo entendido es que era básicamente una mujer china, justamente, pero que en realidad se presume que provenía de Filipinas, ¿no? Hay que recordar que Filipinas, de Manila, Filipinas era parte también de la monarquía católica, de lo que actualmente conocemos como España, y que llega en el galeón de Manila, supuestamente esclavizada, y se inserta, empieza a vivir en la Nueva España y empieza a darse en su persona todo un proceso sincrético de unión de elementos culturales que fueron denominados o que se inscribieron dentro de este genérico de China, cuando probablemente se piensa que era más bien de Filipinas, porque Filipinas, como mencioné, era también parte de posesión de la corona española y que estaba bajo directa administración del virreinato de la Nueva España. Era más o menos eso. Que ya es del siglo XIX, ¿no? Pero es algo más o menos lo que tengo entendido. Bueno, pues yo creo que entonces con eso cerramos. Muchísimas gracias, Jairo. Muchísimas gracias a todos. La verdad es que, pues sí, nos dejas ahí temas para seguir investigando. Pues igual, por ahí hay, bueno, obviamente consultarlos, pues sí, si por ahí tienes trabajos, aparte de los que nos compartiste, estaría genial si por ahí nos puedes compartir algo más de tu autoría. Y bueno, hay mucho, mucho al respecto. Justo ahora estoy leyendo una biografía de Vicente Guerrero,
y precisamente habla de estos orígenes, de cómo maquillaron el origen africano para poder ser arrieros precisamente, ¿no? Y sobresalir. Pero bueno, pues la invitación a todos a seguir investigando sobre el tema. Muchas, muchas gracias. Recuerden, el día de mañana vamos, el recordatorio, la sesión que tenemos es, se titula El Seminario del Palacio de Minería y la participación de sus alumnos en la lucha de la independencia. Esto a cargo de la arqueóloga Ivonne Encinas. Y bueno, como siempre, la sesión es a la misma hora, de 7 a 10 de la noche. Pues Jairo, nuevamente muchísimas gracias. Gracias a todos. Váyanse a descansar. Es viernes. Pues no sé si quieres agregar algo, Jairo. Pues únicamente muchas gracias a ti, Hugo, por la invitación. Y pues muchas gracias a todos ustedes por haberme escuchado. Y pues cualquier cosa, pues por si a alguien les interesa contactarme, Hugo, yo creo que les puede pasar mi correo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos. Descansen. Buena noche. Hasta luego.